Qué alegría. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Que dure lo que dure. Qué difícil es. Arroba el ejército de Alam en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos ahí. Siempre tenemos algún sorteo nuevo que estamos tirando. Se viene uno próximo. No, ya entregamos el mate y ahora va a venir otro pronto. Muchos me pedían entradas para la fiesta de Alam, que es el 26. ¿Se van a vender entradas? Qué lindo. No, vender no. Invitemos a algunos. Vendamos. ¿Vendemos? Vendemos entradas. ¿Cuál es el precio? Por izquierda hay reventa de las entradas. ¿Cuál es el precio? Vamos a sortear algunas seguramente para que nos vengan a conocer. Claro. Gente decente, ¿eh? Sí. ¿Cómo se caracteriza la gente decente? No, se sabe, en este país no se sabe. Bueno, pueden insultarnos desde ahora, arroba el ejército de Ángel también en YouTube si nos quieren seguir, y el ejército de Alam para insultarnos en vivo como todos los días. Bueno, ya vieron las ventas del programa, ahora vamos a ir con esos temas. Las chicas estuvieron con Mirta, le mando un beso, sí, a Chiquita, gracias. La mesa, lo vi todo el programa, hermosa, me gustó. Muy divertido. Hermosa. Marixa quería disimular que estaba grabado todo el tiempo. Yo soy recontra profesional. Pero como todos la vieja... saben que es grabado. No, pero yo tengo la vieja escuela, me decís que es un domingo y yo cuando ingreso al estudio es estoy... domingo. Sí, soy muy profesional, o sea. Muy bien. Por eso estaba pendiente del polaco, de este, del otro. La... muy productora. La dejaron sola, Mirta. Fueron todos a bailar con el polaco. Está muy bien. Bárbara. Hermoso. Bárbara. Vos te dio pum, pum, pum. Y nos conocemos. ¿A vos cómo te aguantaba tu marido? Te pregunto. Ahora vamos a hablar. Lo único que no me gustó fue que pongan la foto como que era de mi hermano y no era mi hermano. Eso fue medio fuerte. Esas cosas se hacen en edición y bueno, sí, no la vieron. Tenían que haber consultado. Vale, hay cosas que pasan. Después vamos a repasar un poco las angelitas en LAM. Hoy Marixa va lo de Dente. ¿Estás de gira? ¡Ay, Dios! ¿Cómo estás? Lo de Ferdenza. ¡Qué bien! Me tengo que cambiar así como la Mujer Maravilla. Yo ya por 10 años no voy a ningún lado. Entra y canta la cachaca de una. Bueno, ahora nos vamos a meter con los temas del programa. Fernanda también tiene una guerra en el streaming, que era lo único que faltaba. Así que en un rato, una baja. ¡Pum! ¡Pum! Baja. Pero me voy al móvil, que está Esposato en el estreno de Nancy Dupla. Estamos con su marido, Pablo Echarri, que está por ingresar a la sala, que es productor también de la obra. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá estamos en el estreno de Exit en el Multiteatro con Fermetilli, Gereto y Nancy Dupla. Y acá, como decías vos, el marido de Nancy Dupla y productor de la obra. Hola, marido. Santi. Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo Gracias te va? Por venir, ¿Todo bien? Muy bien, contento, sí. Súper bien, estas noches de estreno son lindas, ¿no? Son de mucho nervio, pero es el encuentro de tanto trabajo con el público y nosotros ya la hemos probado, la obra, y la obra es un caño, la verdad que funciona maravillosamente bien, la gente la disfruta mucho, es una risa constante, así que cada nueva oportunidad es una fiesta, verdaderamente. Escuchaba a Pablo, a Nancy ayer contar eso, ¿no? Que hace mucho que no hace teatro, mucho. Creo que la última fue con vos, ¿no? En El Hijo de Puta del Sombrero, claro. Sí, que hizo un reemplazo de Florencia Peña. Me acuerdo, que la vi con las dos actrices. Y que estaba un poco nerviosa, que es como nuevo, pues pasaron muchos años. ¿Quién la pone nerviosa? Sí, y ella no... No tiene un trayecto muy largo en el teatro, Nancy. La verdad es que esa es la realidad también. Siempre sus elecciones fueron por el audiovisual. Sí. Recordemos cuando estaban las novelas y hacíamos los programas en los canales de aire, cosa que ya eso ya no es parte de la realidad actual. Sí. Y bueno, un poco de cine también. También elige bastante las plataformas. Entonces siempre tiene su visión. Es donde más cómoda se siente y donde cree que puede manejar más los nervios. Pero el teatro hoy se transformó en una realidad para los actores y las actrices argentinos muy concreta, digamos, ¿no? Hoy la salida laboral más grande existe en el teatro on y off corrientes. Sí. Entonces todos estamos mirando al teatro con bien a los ojos y dándonos cuenta que además es como la esencia de la actuación, ¿no? Vos sabés que venís, ensayás,
parás la olla, sostenés a la familia y además te divertís y mantenés una comunión con el público que es única, ¿no? Digamos, que no te lo da ni el cine ni la televisión. Así que ella está nerviosa, pero creo que con el correr de los días va a empezar a disfrutar realmente mucho. Y por suerte están llenos los teatros. Pero ¿qué cosa particular la pone nerviosa? ¿La letra? ¿Esta nueva cosa de volver a enfrentarse con el público? Bueno, la letra siempre es una pesadilla. Siempre. La letra es una pesadilla que un recurrente que uno tiene, ¿no? El olvidarse la letra en el estreno, el quedarse en blanco, algo que es imposible. Sobre todo con estas dos bestias que tiene acompañándola, que... Tremendo. Que de alguna forma la van a rescatar, porque si hay algo que tiene son recursos verbales. Pero existe esa fantasía de olvidarse la letra. Y después sí, enfrentarse con el público genera un nervio bastante particular. Pero ya, si cuando puedan vengan a ver, porque ya se van a dar cuenta que cuando arranca la obra, nada de eso. Claro, empieza a complicarse. Bueno, igual Nancy tiene un carisma muy particular. Es una protagonista súper exitosa. Sin además. Duda. Escuchame, Pablo, y vos estás con Art. Sin duda. También, ¿no? Además de producir parte de esta obra. Perdón, se entrecortó. Ah, se entrecortó. Digo que estabas con Art. Ángel. Que vos también estás con Art, que es otra obra dificilísima. Sí, nosotros estamos en gira, sí. Sí, hermoso. Un texto fantástico. Haciendo gira, haciendo por Gran Buenos Aires, pero también por algunas provincias. Y sí, muy contento de estar laburando con eso, sí. Así que estamos los dos con teatro. Recién decías la situación de la ficción y la tele y los actores. Después voy a contar algunas cosas que estoy averiguando hoy. Buenas noticias. Pero en general, este año no va a haber ficción. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, vos estás trabajando con Sagay hace mucho tiempo también. Lo vivimos mal de hace bastante tiempo, el derrumbe de la ficción en la Argentina. Hoy un cambio de paradigma, está en la llegada de las plataformas, que es una excelente noticia. Que es mucho el cambio en la forma de producir, claro, y de distribuir el material, pero la forma de producción tradicional se derrumbó, tanto con respecto al cine como a la televisión tradicional, ¿no? A las tiras y demás. Bueno, ahora, sobre todo la llegada de este nuevo gobierno, impactó de lleno en la realidad del Inca. Y si bien promete no hacer lo que de alguna forma al principio dijeron que iban a hacer, como cerrar Gomón, terminar con los festivales, lo que sí no está viendo es selección de proyectos para producir. Y eso no solamente impacta en el trabajo, sino también este año va a ser un año sin películas argentinas. Claro. Hay alguna gente que está contenta porque, y bueno, el año que viene tampoco. Se ponen contentos. Porque si no se empieza a producir. Y el año que viene y a tampoco. Filmar ahora, no hay año que viene. Ángel, lo que se destruye en un instante cuesta muchísimo tiempo en recomponer. Así que esto que estamos sufriendo en este momento va a tardar mucho tiempo en sanarse. Seguramente, como todo lo que falta en el país. Sí. Pablo, te dejo, que sé que tenés que entrar. Gracias por el móvil. Otro día gracias hablamos a ti. un rato más largo. Ustedes. Sí, cuando quieras. Dale. Cuando quieras, encantado. Dale. Y charlamos de todo. Dale, te mando un abrazo. Un beso grande. Y gracias por estar. Chao, Pablo. Gracias, Pablo. Chao. Nos vemos. Bueno, éxito. Santi, ¿quiénes están? Siguen pasando los famosos acá, ¿eh? En el estreno. Mirá, recién, mientras hacíamos a Pablo Echerri, lo vimos pasar a Darín. Ajá. Que se sacó la foto y entró. Y también a Claudia Villafañe. Después, bueno, Diego Peretti. Vemos entrar a Carla Peterson. Bueno, llegó también Carna, Cocosilli, la verdad que, bueno, la convocatoria es muy buena. Y acá, a una cuadra, está también el estreno de la obra de Jimena Cardi, dirección de Nico Vázquez, así que es un lunes movido. También con muchos amigos. Bueno, probemos a ver si hacemos otra salida totalmente, de lo de Jimena, que me hablaron muy bien de la obra, que la dirige Nico Vázquez. Bueno, los dos maridos, en este caso, detrás de las obras también de sus mujeres. Así que, bueno, en un ratito volvemos a la calle Corrientes, Santi. Ahora en un rato vamos a ver la nota que hizo Santi en el cumpleaños elegante, que lo íbamos a sacar en vivo el viernes y finalmente no entró. Pero bueno, con respecto a esto, hay un enfrentamiento entre... Enfrentamiento ideológico, creo yo, y declaraciones entre Nancy Duplá y Guillermo Francella. Francella habló en Mitre, en el pase que hacen Feynman y La Nata. Habló justamente de la ficción y después vino la respuesta de muchos actores, no solo de Nancy, pero Nancy tiene una popularidad que su voz pega y llega. Escucho.
Nancy Duplá fue durísima con Guillermo Francella por su apoyo a Javier Milei. Nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Francella. No todos tenemos las oportunidades que él tuvo porque se las merece, porque es un tipo talentoso, ni económicas, ni culturales, ni nada. Entonces, hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el INCA, el Instituto Nacional de Teatro y demás, es polémico, ¿viste? Te da un poco de bronca porque tenés la responsabilidad de albergar a tus compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Entonces desde ahí es como que decís, dale. Pero bueno, cada uno defiende lo que quiere. Lo bueno de esta época es que cada uno se está mostrando como es. Se nos está viendo las caras a todos. Yo estoy muy amargada, Cuando vos atacás a la cultura o a la educación, atacás como el corazón de algo, porque vos vas a ver una obra y te provoca cosas, escuchas una canción y te provoca cosas. O sea, desbarajustar eso es como querer como aniquilarnos o matarnos por dentro. Y también habló que necesita defender su movimiento y su manera de pensar. Hasta donde alguien que me ha querido mucho me ha dicho, che, pero pensá en tus hijos. No, a mí también me pasa. Sí. Llegás a tu casa y te dice, era necesario. Claro, pensá en ellos, mal. Porque lo otro es más fuerte. Yo no puedo salir a caretear algo que no soy y a defender algo que no me importa. Yo no lo puedo hacer, no puedo dormir después, no puedo estar, no puedo vivir, me tenso, claro, toda. Entonces estoy dispuesta a pagar el precio. Claro. Son mentiras y mentiras y mentiras y agresiones y violencias desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora. Cabe recordar que Francella, en una nota reciente, se refirió a cómo veía estos primeros meses de gobierno. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y empieza a la gente a disfrutar un poco más de estas medidas, que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, el CNU, todo? Sabía que iba a haber contraste, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? No pierdo las esperanzas. Pero Duplá no fue la única que salió con los tapones contra el actor. María Valenzuela también criticó a Francella por sus comentarios. No comparto lo que dice Guillermo, pero bueno, es su opinión y la respeto. Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio, que eso le servía para todo el mes, le sirve para todo el mes. Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, de las otras dos cajas anuladas. ¿Qué hacemos? No sé, le pregunto a Guillermo Francella, ¿qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Erika Rivas fue otra que lo cuestionó por sus declaraciones. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor, ¿no? Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé
porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del closet feminista, me decían cosas, ¿no? Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo, ¿no? Como si eso fuera nuestro trabajo. Uh-huh. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. ¿Es este nuestro trabajo? Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él, sí, las que fueron siempre. Pongamos en contexto, está a favor de los recortes, o por lo menos lo defiende, y le da un voto de confianza a Milei en ese sentido. Julieta Silverberg también se metió en la polémica por los dichos del actor. ¡Qué indignación! Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anticultura, anti todo, negacionista. Papelón. Actores, actrices y política. Una grieta que cada vez se profundiza más. Bueno, ahí tienen varias opiniones, ¿no? En este caso todos en contra de Francella. Guillermo también tiene, obviamente, su libertad y puede decir lo que se le cante, ¿no? Obvio. Como todo el mundo, ¿no? Como el resto. Pero no sé por qué la enoja tanto. La separo a Erika Rivas porque tiene un tema personal, claro, con Guillermo, de Casados con Hijos, sí. Y ella hace alusión a eso, dice. Sí. No lo nombro, pero fue respetuosa. Dice. Sí. Muy respetuoso. No, yo creo que a nadie le faltó el respeto tampoco. No, pero. A Francella. Puntualizo que más allá de la diferencia que ella tuvo, aún así podría haber batallado. Pero viste que ahí señala dentro del machismo de Francella, sí. El que habla Erika Rivas, vos sos la actriz, te tenés que callar. Sí, y claro. Sí. Sí, pero ojo. No es tan así tampoco. Ojo, no. Porque tuvo un lenguaje no verbal en el cual. No, pero es un ella. Poco cínica. No, diciendo, porque dice. Es lo que piensa. Y está bien. Hay un lenguaje no verbal también. No, bueno, ojo, yo no coincido podamos. Con vos, porque de esto se trata, de coincidir o no coincidir. Es consecuente con lo que él practica. Eso igualmente es no señala. Sabemos lo que él practica. Y él en ningún momento gritó, claro, voté no. a Milei ni soy libertario. Solamente dijo que veía una luz en el camino, que esto era necesario. Era lo que había que hacer, dijo. Y bueno, sí. Y él no puede pensar así. Está bien, por eso, pero entonces es consecuente. Pero igual, antes de ir piensa. A eso, digo, obvio. El problema de Erika Rivas con Francella fue laboral. Claro, sí. No fue ideológico. Totalmente. Acá es Erika ideológico Rivas, con las demás. Habló. Erika Rivas lo vive como parte del machismo, claro. De Francella y del medio y de otros, sí. Directores que le dicen a la actriz, callate la boca y haz el papel. Es consecuente que con los pasa mucho en el elige. Teatro igual con los directores, ¿no? Que quieren que hagas solo lo que ellos quieren. Sí, obvio. Y bueno, y también es parte del trabajo. Sí, claro. Pero me acuerdo que cuando ella quedó afuera, porque la echaron a Erika Rivas de Casados con Hijos, sí. Fue así, por decisión. No sé si de Gustavo Frankelevich o de Guillermo en particular, que además era director, además de protagonista. Yo lo conté acá en el programa en ese momento, hablé con Florencia Peña, hablé con los otros del elenco y todos hicieron lo posible, me contaba Florencia, que no se la puede acusar de machista, justamente de tratar, claro, de retenerla. Florencia piensa de como Erika y esa actriz y compuso un personaje que por ahí no pero tiene nada acuerdo. Que ver con tu ideología, pero puedes hacerlo igual al personaje. Claro, bueno, los actores hacen asesinos, violadores, eso, yo nunca entendía, dictadores, o sea, los buenos actores pueden hacer cualquier cosa. Lo que pasaba ahí puntualmente con Erika Rivas, y ahora vamos a los otros casos, es que ella quería darle un tinte feminista, claro, a Casados con Hijos. Sí, pero era cambiar el libro. Bueno, es una parodia, Casados, sí, con, claro, Hijos, del machismo, justamente. Es que claro. Como son los y Simpsons. Es el éxito de Casados con Hijos. Claro, el machismo. Si no, deja de ser Casados con Hijos. Del machismo. Pero me acuerdo que habían llamado, se decía en ese momento, que habían llamado a Malena Pichot para intervenir en el guión. Sí. Toda una cosa rarísima, sí. Que bueno. Perdía la esencia. Ahí es que explotó todo. Tampoco se va porque también dice, ¿qué es un actor? Un actor es un actor? Tipo que le dan una letra y la interpreta, mi amor. Claro. No es alguien que opina de política, que sabe de, claro, todo. No, un actor es de... Bueno, cuando hacen una obra de texto. Si hacen un monólogo, puede, claro, pero y hacer no hace monólogo, hace pinti. Pero Ángel, haces papel de violador, de asesino, vas a la guerra, sí, hay alguien tenés... que alguna vez hizo de Hitler. No, no, también pero pueden elegir opción de no hacerlo. Pero Darín, cuando habló con Fantino, sí, que le dijo que le ofrecieron en Hollywood un papel de narcotraficante latino. Sí. Y él se sentó y le dijo, no, la verdad no. O Darín, Fantino lo podía... Darín, cuando hizo 1985, también fue muy discutido porque en esa película no se incluían otras cosas de la historia. Claro. Y bueno, era es el libro que eligió con el libreto, obvio. Por eso, Darín habló con culpa todo el tiempo de esa película. ¿De cuál? Darín. De 1980, sí.
todo el tiempo decía, bueno, es una ficción. Y cierto, bueno, pero igual no es necesario acotar tanto. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera pensar. Es la historia de otro. Y aceptás o no aceptás, claro, o das, sí, un pasito, claro, al costado. Cuando algo no te gusta, pero ellas no lo están aceptando, ni Julieta. No lo aceptan. No lo aceptan. Sí, lo aceptan, pero no les gusta. No, no les gusta. No, porque le dicen, sí, que no es empático. Pero dicen, es coherente a lo que siempre fue. Lo, sí, aceptan, pero no les gusta. Sí. Y está bien decir que no te gusta. Es coherente a lo que siempre, claro, fue. Garca. Claro. Me falta decir eso. Bueno, pero si ella es empático. Es su, bueno, forma de pensar. Quizás, pero lo piensa. Pero si ella tuvo una experiencia, ¿por qué no, claro, va a pensar que es un garca? Claro. Pero parece que todos cagáramos flores. No, pero en verdad que no tuvo una mala experiencia. Podríamos, podés llevarte mal con una persona. Igual, me parece un poco injusto para Guillermo que hablen de privilegios. Porque Guillermo arrancó como todos de la nada y se hizo. Es un laburante. Está limpiando con la meritocracia y trata de ir por ese lado como lo hizo Nancy en su momento. Pero que no piensa en la meritocracia. ¿De dónde salió Francella y dónde salió Nancy? De ningún lado. De abajo. El laburo. Abajo. El laburo. Claro, acá en Nancy en un momento habla de oportunidades, que dice mientras él gana fortunas hay pibes que no tienen ni una camisa para un bolo. Y ahí él gana lo que gana. Y está donde está, porque es Guillermo Francella y se lo merece. Y la labura desde que es chico. Y por, sí, su talento. Justo, no porque, talento. Es como comparar a Messi con un chico que está jugando en un equipo bajo. No, y creo que Messi ahí tiene un talento que nunca nadie va a ganar lo que él gana y no es meritocracia. No, no, bueno, pero me parece que ahí es donde apuntan a esa idea de que no todos a lo mejor tienen la misma oportunidad. Obvio. Y que él al criticar en todos, eso en todos los, mirá, rubros pasa lo inhibe lo mismo al pibe, ya lo sé, pero lo inhibe al pibe que a lo mejor con está una cosa o está, la está remando con un crédito de Inca pero no es culpable, pero a mí me parece que hay situaciones no es injustas por eso. O sea, no, Francella no es el titular, claro, de Inca, no, claro, no le podés ir a reclamar, no, ni el ministro de Cultura. Ni siquiera el ministro de Salud, ¿qué tiene que ver con los medicamentos que no reciben? Como decía María Valenzuela, me parece, claro, totalmente desubicado. Un puñal, una chicana. Pero probablemente que no tiene nada que ver. Sientan que por ahí, en este momento, donde se está recortando y hay muchas cosas que van a caer. Pero Marce, me parece que si no somos claros, sí, se mezcla todo. Claro. Porque Francella no dijo, nada, cierren el Ministerio de Salud. No dijo eso. Claro, no, dijo, tengo esperanza de que en algún momento, bla, bla, bla. Pero aparte, bueno, medicamentos. Ya le reclaman, mira, los medicamentos. Yo prefiero escuchar un mensaje como el de Francella esperanzador y no a Grabois y toda esa runfla diciendo, quiero que le vaya mal al gobierno, quiero que salga mal el plan económico, o lo que dijo Daddy, o lo que dice el novio de Lali, estoy haciendo una lista negra de los, bueno, que votaron a Milei. ¿Quién sos vos? Vos tenés que ahí evaluar que no todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, pero de ese lado se ve más eso. Pero hay algo que dice Guillermo, que también es fuerte, que él está esperando que dé la vuelta. En ese dar la vuelta, bueno, ¿qué es lo que iba a sabemos pasar? Que hay un riesgo, bueno, donde hay un montón de cosas que van a caer en un tembladero y se van a ir abajo. Un gobierno que nos dejó un 43% de pobreza, que Massa regaló el país el año pasado. No prefiero nada. Le pagamos la campaña. No voy a discutir lo mismo que discutimos. Pero es que siempre, no, amor. ¿Qué preferimos? Lo eso que digo es, me parece hoy dos proyectos, Marcela, de país totalmente. Me parece distinto que lo que tienen que dejar es de pedir, claro, la solución a los actores, a los medios. Claro. Hay que pedir la solución a los gobiernos. Sí, claro. A que pasó, sí. Y dejarlo al que está, gobernar y dejarse de poner piedras en el camino. Aparte, pero no si solo estamos cayendo en el análisis de lo que dice él, yo te explico lo que siente el otro. A mí me gustaría que Valenzuela me cuente por qué odia a Francella. Eso me gusta. Ah, no sé. Por, ay, no, por no, algo no lo debe tener acá. Sí, porque lo revolvió. ¿Laburó con él? A él, aparte dice que lo llamamos a Francella ahí, no sé. Y además ¿qué tiene Francella, que ver Francella? Dice el discurso de todos los que votamos a Milei. Porque es el discurso de, bueno, a ver si este es mejor que los otros chorros, sí, que le fueron. Es así. Y tienen derecho a decirlo. Sí, 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 tiene derecho a decirlo. Pero y a votar. No votamos a Milei porque estábamos chorros. No, era por los chorros, no, obvio. Pero como Charlie decía recién, desde que empezó este gobierno hay menos ficción. Y bueno, y también tiene derecho a decirlo. Totalmente. Me parece, claro, que no lo tenemos, sí, que poner tan nervioso. Pero es una realidad, ¿eh? Pero es una realidad. Pero ya había menos ficción el año pasado. Bien, se fue toda la plataforma. Sí. Te lo estaba reconociendo, Pablo. No venimos del paraíso, te lo dijo. Te lo dijo, no venimos del paraíso, pero igual, de todas maneras, están sucediendo un montón de cosas que estaban dichas, pero que no iban solamente a suceder, en el Inca, se recortó que todo. Estaban dichas que anunciado iban a suceder, y pero sorprenden de la misma pero manera. Pero era un Estado, bueno, pobre, mirá, regalador hay cosas de que dinero, se anunciaron y dieron marcha atrás. Bueno, como él el lo cierre dijo, del Gomón, el cierre del Gomón. Pero como está bien el soporte en el Inca, como la venta de Canal 7. Y yo espero que en algún momento nos sentemos, bueno, y podamos congeniar cosas que tienen que ser intermedias y están siendo extremas, como lo fueron en otro momento. Sí, no hay que ser tan tirabomba y por ahí pará, hay algo que ir al medio. Hay algo que es falso. No es un gobierno anticultura. No. Yo el otro día lo conté. Hay un montón de eventos y cosas
en el Centro Cultural, que ahora no sé cómo se llama. Sí, el ex SFK. CCB. A mí me llegan como CCK invertida. Sí. Y me llegan gacetillas que nunca me habían llevado en el gobierno anterior de cosas que se están haciendo ahí. Pero sos libertaria, por eso. Soy libertaria. Pero no, sí, pero siempre recién, a mí me llegaban porque yo hacía el programa y nosotros. Pero no, votar a Milei no es Inca ser libertario. Bueno, entonces, el ellos mantienen. Es que era un cambio, si es que se puede. Ahora voy a contar novedades de la ficción, porque a mí me llamó la pelota roja de Telefe. Ah, me encanta. Ah, la pelota roja. Ah, yo sé. ¿Qué dijo? Ahora la más poderosa. Hablar roja. Todo. Es una de las poderosas, la roja. Pero vamos a escuchar a Feynman, que fue el que armó todo este quilombo en Radio Mitre, sí. Que lo llamó Francella para hablar del encargado y lo ensartaron con el tema del gobierno. Mira. Quería preguntarte, ¿por qué pensás que generó tanto revuelo las declaraciones de Francella en el pase? ¿Vos? La verdad no tengo ni idea. A mí me parece bien lo que dijo Francella. Si solamente la palabra esperanza, porque lo que dijo Francella fue, yo siento que hay esperanza. Si solamente la palabra esperanza causó tal catarata de desprecio hacia él, la verdad no lo entiendo. Las últimas horas se pudo escuchar a Nancy Duplá pidiéndole empatía, ¿no? Porque, bueno, lo que hacía referencia a que Francella habla desde un lugar de privilegio. ¿Vos crees que esto es así? ¿Qué opinás al respecto? Nancy Duplá pidiendo empatía, mamá mía. ¿Habrá pedido empatía cuando hicieron la fiesta de Olivos? ¿En plena pandemia? ¿O cuando se robaron las vacunas? ¿Habrá pedido empatía? No lo recuerdo. Por ahí el equivocado soy yo. Tiene razón. Zona libre de lentes y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liendres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre es no tóxico, seguro y 100% efectivo. Vivir deja marcas en tu hogar, pero tus paredes pueden estar siempre lindas si las proteges con el nuevo látex súper lavable de Casa Blanca, súper fácil de limpiar y no deja aureolas visibles en las superficies. Casa Blanca, viví tu hogar, mirá. Vivir deja marcas, como las que dejan tus inicios en la cocina, o la de las primeras citas, o la de dejarlo todo en la cancha. Pero todas se limpian sin esfuerzo cuando proteges tus paredes con el nuevo látex super lavable de Casablanca. Casablanca, viví tu hogar. Ya llega Electro Sale a Frávega del miércoles 10 al martes 16. Liquidación en electrotecnología, celulares, muebles, colchones, herramientas, bebés, findes y mucho más. Prepárate. Ya llega Electro Sale a Frávega. Del miércoles 10 al martes 16, liquidación con hasta 40% de descuento, hasta 9 cuotas sin interés y envío en 24 horas. Fíjate en Frávega. Bueno, hoy hubo muchos rumores. Ayer también varios colegas señalaron que había despidos en Telefe, 150 despidos. De eso ningún programa habla, ¿sí? Cuando pasa en América hablan todos. Pero estuve hablando con la gente de Telefe y lo que sí me explicaba que hace un año Paramount está haciendo una reestructuración, que se ofrecieron retiros voluntarios, como en todas las productoras, en La Flía, claro, en Polka, en distintos lugares, y que solo 30 o 40 personas dejaron de estar en la empresa. Eso por un lado. Y con respecto a la ficción, lo que sí me confirmaron es que este año no va a haber ficción en Telefe, como pasa en todos los canales. Bueno, ya contamos la situación del 13 con el mismo Suar acá en el móvil, pero sí que en el segundo, y obviamente tiene que ver la situación económica puntualmente en esto, pero sí en el segundo semestre van a preproducir o producir ya dos ficciones de cara al 2025, que en el 2025 sí va a haber ficción en Telefe. Están esas dos que ya están cerradas, en marcha, todas listas, y van por dos más, que no sé si se verán el año que viene o bueno, quizás ya en el próximo. Con idea de venderlas, ¿no? Afuera, seguramente. Seguramente, porque muchas son coproducciones que tienen que ver con las plataformas también, ¿no? Así como el 13 está estrenando todas las que hizo o adquirió derechos de algunas para pasarlas. ¿No te dijeron nada de que ya tendría comprador Telefe? No, siempre se dice que en junio. Yo tengo un nombre. ¿Nombre de comprador? A mí lo que me dijeron es que había tres. Son dos. Ofertas. ¿Ah, se cayó una? No, son dos que compran juntos. Ah, bueno, por ahí salieron los dos que yo. ¿Alguien conocido? Uno de ellos es muy conocido, sí. ¿Ah? ¿Es alguien que ya nombré hace un rato? No. Ah. No sé. Bueno. Y es muy fanático de la ficción.
y su idea es convertir a Telefe en un... En una productora. Claro, una industria de ficción. ¿San Clevich? Porque es... Sí. Porque es lo que está rindiendo, lo que está haciendo España, lo que están haciendo casi todos los países que venden, viste que Netflix está lleno de series españoles, porque es lo que da la plata. Bueno, como pasó con Televisa, claro. Globo, en el mundo. Pero pará, ¿lo harían para aire, para plataforma? Eso no sé exactamente, pero como que la guita está ahí, viste, en vender afuera. Que ojalá vuelva, Gustavo. Claro, claro. Telefe. Sí. Porque es él. El director más exitoso. Sería él con una empresa. Él creó Telefe, claro. Sí, él creó una empresa que tiene un nombre también. Pero no. Y sí, no, una empresa sin nombre sería difícil. Pero una empresa segundo? Sin nombre. ¿Y el segundo? ¿Quién? Tiralo. Ya que... No, bueno, DirecTV sería. Mirá vos. Sería todo. Todo potencialísimo para que no se enoje ninguna pelota. Pero la ficción va a volver entonces. Sería fantástico. Bueno. Que se queden todos tranquilos. Ojalá, ojalá huevo. Bueno. Qué bueno. Y ojalá. Que no escupan para arriba, que no hinchen mal los huevos. ¡Mala! Me gusta el resumen. ¿Qué me decías, Oso? Bueno, no, eso no. En un ratito. Fernanda, vos tenés guerra en el streaming. Guerra en el streaming, hermoso. Ahora que vamos a hacer streaming, Janina, nos vamos a pelear con todos también. ¡Qué lindo! Porque no solo en la televisión de aire hay quilombos, ahora en el streaming. No, lo del streaming está mostrando la careta todo. Somos todos seres humanos. ¿Te acordás que en un momento dijeron, no, somos distintos? Sí. Somos cool. Es lo mismo. Es lo mismo. Radio de otra manera. No son distintos. Porque aparte son todos de la tele lo que están haciendo. Sí, claro, por eso. No es que salieron de... No, algunos no. Yo hoy puse y no conocía a Hay mucha gente que no salió. Hay muchos muy talentosos que no salieron de la tele. Sí. Para pero mí digamos, los más populares... Es lo que hace la diferencia, la mezcla. A ver, para ponerle nombre, Occhiato salió de la tele, Migue salió de la tele, claro, que no tiene nada de malo también. No. Pergolini salió de la tele, que fue pero el primero Pergolini que hizo streaming. Anunció, ¿viste, que sí, que cierra la radio. No puede pagar la luz. Cierra la radio. Vorterix. Sí. Pero porque no puede pagar la luz. Pues igual no lo va a cerrar del todo. No va, la radio. No, la radio. No va a seguir usando su frecuencia. Claro. Le va a subalcar a Víctor Santamaría. Lo que pasa es que el valor de la... ¿No tienen para la luz entre los dos? No, el valor de la... Hoy lo contó Marina en Mitre, lo contó bien. Que le pide al pastor. El valor de que paga de luz una antena de radio es muchísimo. Es muy caro. Claro, es muy caro. Le cuesta muy caro mantener su propia FM. Ala, lo que yo no entiendo, vos por ahí entendés de las antenas. Les va tan bien. Son tan exitosos. No, hay algunas dicen que radios mejor que exitosas. La tele. No, para. Hay algunas radios. No, digo, los streaming. Ah, sí. No. ¿Y de repente no pueden pagar la luz? No, bueno, pero en cuatro meses cierra no pueden la pagar radio. La luz. ¿Cómo la pagaban antes? Él cierra la frecuencia de ¿Cómo radio? Pagaban hasta diciembre la luz de la radio? Y vas a alquilar pero porque, frecuencia. No. Es la radio es lo que cierra. Es la radio lo que cierra. ¿Y qué estoy hablando yo? No, pero no, el streaming no. En el streaming le sale más barato. Pero chicas, están sordos ustedes dos. Yo estoy diciendo... La radio, la FM 92, no sé cuándo, cierra porque no puede pagar la luz. Sí. ¿Cuánto le viene de luz a Pergolini? Y no sé, a Fantino le había pedido 5 millones y dijo que no iba a poder. ¿Es culpa de Milei que cierre? Es culpa del tarifazo que hubo, eso es una realidad. Les aumentó de... Y a Mario no le da el bolsillo para pagar la luz. Parece que no. Como a todos los empresarios no no quieren poner un centavo de su propio bolsillo. Y bueno. Ahí hay cosas que quedan claras. No puede estar todo subsidiado y bancado por el Estado. El problema es más vale que no. Ahora, el problema es que nadie puede pagar y en ningún país del mundo. Porque las pymes tampoco pueden pagar la luz. Entonces yo no voy a llorar por los empresarios ricos. Comparativamente con el streaming, la radio es mucho más cara. En el teatro hay estructuras que mantener que no tienen. Picadilly todos los viernes. La antena. ¿Pagan la luz? Sí. Y sí, tienen que pagar la luz. Y bueno, y no están llorando por pagar la luz. Obvio. Y es que hay que pagarlo, hay que estaba seguir. Todo subsidiado, eso se iba a cortar. ¿Cómo hay le fue el fin de semana? ¿Bien? Muy bien. Qué lindo. Increíble. Guarda con Cintia porque viene y se queda con la... Se queda, ya vi que vino. La Origilam puso, la Origilam, me encanta. Sí, cuidado. Sí. Hicieron viernes, sábado y ayer en La Plata, el domingo. Explotamos. ¿Bien? Espectacular, la verdad nos está yendo muy bien. El fin de que viene es igual, viernes, sábado acá. Acá y en Canning. Domingo, Canning. Ah, bueno, todo sí, todo cerca. Cerquita. Todo cerca. Bueno, estábamos en la guerra del streaming, porque nos vamos un poco por la... Sí. Tangente. Sí. Siempre. Bueno, esto pasó en... ¿Te cuento todo ya? O porque leo que ahí dice enigmático. Hay una baja. No, si dice enigmático, es enigmático. Claro, por eso. No dije. Podemos llegar hasta las 10. Sí. ¿Por qué es la guerra? Empecemos por ahí. El tema es así. Para Flor de la B, que odia los enigmáticos. Esta persona arrancó el año pasado en el streaming, sí. Pero tenía otros trabajos y entonces faltaba mucho. Para cuando se volvió a armar el streaming este año, le dije... Ya cuando falta mucho es un problema cualquier trabajo. Sí, mucho, claro. O además en los streaming son tres. No, yo no falto nunca. En los mi vida son falto. Tres. Joda. No, Natalia vino rota acá. En mi vida falto. Tres, cuatro, y si te falta uno, yo te falto claro. Un montón. Entonces le dijeron, mira... No es que somos siete y por ahí... Todo bien con que faltaste mucho,
pero si querés estar este año como titular... Tenés que quedarte. Esto tiene que ser tu prioridad. Y no fue la prioridad. Oh. A lo mejor porque no es económica. Un ego al... No fue corazón. La prioridad. Puñal, y hoy ya no fue... Y, hoy ya faltó. Y ya quedó afuera de... ¿Ah, ya está afuera? Ya está. Dios mío. ¿Eliminada o autoeliminada? ¿De la persona o del streaming? Es mujer. De, fue mutuo. Sí. Porque si mujer. No fue... Si ella no fue... Empezó a faltar, claro. Empezó a decir que estaba... A lo mejor, ¿por qué no renunció? ¿Por qué no renunció? Sí, sí. Quería, o no lo agarres, si tenés otras cosas, ya no puedo. Claro, lo que pasa es que como ella prometió que iba a ser prioridad... Que volvía. ¿Y con quién engañó el streaming? ¿Con qué rubro? Con el teatro. Ahí está. ¿Viste? Que ahí está la plata. El teatro da muy buena plata. Claro, debe ser por un tema. Porque económico. El tema del streaming gana plata. El dueño del canal y el conductor, los que tenés en la mesa. Los panelistas. Ustedes dicen que por la plata ella prefirió. Y sí. Y puede ser, sí. Eso le pasó a un montón de luz que se terminaron yendo sí, por la guita. Sí, claro. Al conductor no le gusta. Nati Jota. A Nati Jota. Bueno, pero hay que repartir. No le servía la plata. ¿Tan de Molfese? Sí, mucho. Claro. Sí. Igual después ella hizo su streaming y le fue mal. Tampoco son cuatro cámaras. Hay un talento en luz. ¿No? Sí, claro. Obvio. Hay una producción y una buena. Igual va, que pasa cabezas. En Olga. Viste que son tres igual o cuatro. Igual está mal eso. Destacan. Viste que el conductor gane y los otros, pobrecitos. Y eso horrible, te pone la guita. Es un igual, equipo. Para ti, bueno, pero no tiene es mucha equipo. Inversión el streaming. Hay que comprar las cámaras. Tiene una inversión. No. Sí, pero inversión no está carísima. Mal. Está mal porque el conductor es el que atrae también. Claro. Sí, obvio. Claro. Sí, bueno, pero el conductor en gana mi caso bien. Voy a ganar solo yo. Claro. Y los demás vienen gratis. Me parece muy bien. Claro. Muy bien. No es justo. Vos gratis. Él está cambiando las angelitas. Parte de tu esclavitud es venir gratis. Salgo de mi casa. Vas a ser legal porque tengo secretos oscuros tuyos. Y ella de ella. Y yo cuento los tuyos. Pero contalos en bondi. Bueno, oh, listo. Ahí, ¿sabes? ¿Qué te vas del país? ¿Para preguntar en enigmático? Sí, dale. Sí. Ah, ahora no. Ahora no quedó. Ahora me chupa un huevo tu enigmático. ¿Sabés que no sabés hacer un enigmático? Ya volvemos a vos. ¿Sabés lo que le pasa? Es ansiosa. Lo quiere escupir antes de que arranque. Me haces acordar a una que odiamos todos. Pero bueno. A una que odiamos. ¡Ay, qué feo! Ahora cagaste. Ahora no lo contamos. Bueno. Vas a tener que esperar un ratito. Yo no soy así. No. La mujer de Morgado. ¿Qué pasó? Morgado. ¿Qué pasó ahí? Hoy me mandó un mensaje Bárbara García, colega, sí. La hermana de Camilo García. Sí. Además, que fue compañero mío, diciéndome que la habían estafado, no sé qué. Empiezo a leer y cuando leo la... Hasta estafa, bueno, me sorprendió porque bueno, todo el mundo es estafado. Y en este país mucho más. Porque las cosas quedan en la nada en general y de repente leo Morgado, Claudio Morgado, el del agujerito sin fin. Sí, el agujerito sin fin. El TBR, el del INADI. INADI. Con esa carita de bueno. Sí. Y de tranquilo. Viste que hubo varias cosas y varios ruidos en torno a él. Ah, ¿en serio? A lo largo del tiempo, sí, sí. Vamos a ver el informe porque parece que la estafó, vendían ropa por internet, eso es toda una cosa rarísima y ahora están reclamando sumas muy importantes de dinero. Bárbara García, hermana de Camilo, denunció por estafa a Claudio Morgado y a su mujer, Vanessa Moreno. Fui estafada, como en aquel momento la gente de productoras de TN, por Claudio Morgado y su mujer. No solamente fui estafada yo, sino fue estafada gente en nombre mío, familiares míos, sobrinos, en un montón de dinero, con la supuesta venta, yo la verdad que desconocía los antecedentes penales que esta persona tenía, era mi compañero de trabajo, trabajaba conmigo en 1+1=3 todos los sábados por Extra TV, trabajaba, digo, porque hasta el sábado pasado estuvo en el programa. Esto viene hace una semana que vengo esperando a que aparezcan las supuestas compras o el dinero respectivo. Hay mucha gente involucrada de parte mía, es muchísima la estafa grande y por supuesto Claudio Morgado dice que él no sabía nada, que su mujer es una psicótica. Su actual mujer y el ex director del INADI trabajaban juntos en el canal Extra en el programa de Cunio, donde también lo hacía Camilo García y su hermana. La pareja ofrecía zapatillas, ropa, zapatos y carteras de marca a precios módicos y nunca entregaban la mercadería. Lo que se pudo saber es que Claudio Morgado y su esposa Vanessa Elizabeth Moreno ya fueron denunciados por encabezar una red de estafas millonarias
por un negocio en redes sociales. La trama es muy simple. La que organiza esta serie de engaños es Vanessa Moreno, que es la mujer de Claudio Morgado. Vanessa, ¿qué hace? A través de las redes sociales y de grupos de confianza en WhatsApp, como puede ser que sí. vos o yo, uh-huh. ¿cuántos tenés? ¿50, 100 contactos ahí? Bueno, a través de la confianza y la imagen, por supuesto, de Claudio Morgado, vende productos que nunca entregan y la plata no aparece. De verdad, las cosas son muy lindas. De verdad, yo creí que las cosas existían. Y de verdad, le encargué. Estafan, vuelven a estafar. Nunca vimos uno de los productos que se compró en toda esta línea de gente que se fue conectando. Jamás nadie recibió un producto. Lo cierto es que el actor estaría aduciendo que su pareja padecería un cuadro psicótico, el mismo argumento que dijo su esposa cuando fue denunciada hace un tiempo. Yo hace 12 años que estoy enferma, me curé y tuve una recaída. Hice esta cadena de oración por su salud. Te sentís un estúpido. ¿Y ustedes depositaron la plata? ¿Y en la cuenta de quién depositaron? En el caso nuestro, la depositamos en la cuenta de Claudio Morgado. Afortunadamente, llegamos al número. Así que ahora aguantame que se transfiera. Morgado, su esposa y un pasado que los condena. Bueno, Fernando tiene información de esto. Hablamos con Bárbara García, ahora la vamos a escuchar. Cerveni te da la potencia que necesitas donde vos la necesitas para cuidar el agua de tu piscina. Pensá en una bomba. Cerveni potencia tus momentos al aire libre, potencia tu hogar, paneles solares, bombas para agua, equipos de ventilación y motores eléctricos para todo tipo de aplicaciones. Cerveni es potencia renovable, calidad argentina que llega a todas partes. Cerveni, 80 años de calidad argentina. Motores eléctricos y electrobombas para todo tipo de usos. Ventilación domiciliaria o industrial y soluciones eficientes en energías renovables. Potencia tu espacio. Cerveni, potencia renovable. Con Mastercard sin contacto, viví la Conmebol Copa América 2024 en primera persona. Conoce más en mastercard.com.ar/Copa América. En nombre de Mastercard, bienvenido a la Copa América. Porque con cada compra con Mastercard, suma chances para ganar uno de los paquetes todo incluido para ver un partido de la Conmebol Copa América 2024. Compartir la pasión por el fútbol es priceless. Tus hijos o hijas se quedan con los abuelos o al cuidado de otra persona. Están volviendo al jardín para este tipo de ocasiones. Nutrilon 4 te brinda un formato simple y práctico para que puedas resolver su alimentación de la mejor manera. Con una fórmula que contiene inmunonutrientes, vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos que ayudan a reforzar el sistema inmune. Con Nutrilon 4 ahora todos pueden ser parte de la historia de tus hijos. ¿Ya lo probaste? Me tranquiliza dejar todo preparado y en las mejores manos. Nutrilon 4 tiene una fórmula con vitaminas A, C y D, prebióticos y posbióticos. Listo y práctico para cada momento. Tu vida, nuestra ciencia. Ahora vamos a ver la nota con Bárbara que denuncia estafa de Morgado, pero contame, Fer. Sí, hoy hablé con ella y el tema es así. Ella trabaja con Morgado en este canal extra que... qué onda, pero bueno, es un canal, y con Santiago Cunio. Sí. ¿No? Ellos están en el programa, está también Veronese. Veronelli. Veronelli, perdón. Sí, Atilio Veronelli. Atilio Veronelli, sí. Perdón, me equivoco. Sí. Atilio Veronelli, son como todos panelistas, que yo también está la mujer de Cunio, y la mujer de Morgado la empieza a escribir a Bárbara García diciéndole, ay, me encantás, me encanta todo lo que haces gimnasia y qué sé yo. ¿Sabes que yo tengo una amiga que le traen cosas de afuera, es una marca deportiva, no la voy a decir, de Latam, de Latinoamérica, todo a precio re barato, zapatillas que cuestan 300.000 a 50.000. Claro, siempre hay que desconfiar de los precios. Y sí, yo no gano nada, decía, yo no gano nada. Esto es para, que todas para que todas aprovechemos, porque con los momentos que estamos viviendo está bueno pagar algo más barato. Era toda ropa deportiva la que le ofreció. Entonces ella compró, gastó creo que 60 o 70 mil pesos, pero la hizo comprar a su sobrina que estaba de visita en Buenos Aires, que vive en México, y gastó 2 millones de pesos. ¿Dos palos? Oh, no. La sobrina dijo, ¿no vio ni una zapatilla? Nada.
Ah, sí, hoy, qué lindo recuerdo del argentino. Se iba hoy. ¿Cómo responden a la gente? ¿Cómo tenés esa cara? Entonces le decía, mirá, no. Ahí la tenés la cara. No, pero ¿qué le respondes a la gente? Por la lluvia, no, pará, bancame que no le llegó la mercadería. La lluvia. Sí, ese flotaron, se fueron flotando. El dengue. Bancame que no me llegó la mercadería. Entonces decía, pero ¿cómo no te llegó? Si dijiste que era de la TAM, ¿dónde te tiene? Pero perdóname, ¿se podía entrar a una página donde vos ves fotos y le dijiste el producto? Sí, le mandaba fotos. Fotos sí. De hecho, me las mandó las zapatillas. Pero no, no te. No hay una web donde vos podés entrar y se maneja sola. No hay una web que vos entras para por eso no queda nada. Eso es lo que no está bueno. Cobraba en efectivo. Pero la gente se tiene que dar cuenta. ¿Cómo vas a comprar en efectivo? Y pero capaz que si vos me decís, mirá, NASA, tengo esta que en vez de 300 te sale 50, te la compro. Claro. Y la cagó. Pero tampoco vas a dudar tanto de la esposa del Morgado que labura con vos. Claro. En algún lugar. Yo tengo una la página, el WhatsApp Business, donde la gente ahí ve el catálogo y compra. Vos tenés un negocio a la cara. Claro. Bueno, pero esto que hace esta gente a nosotros nos arruina, los que somos realmente emprendedores y que somos gente seria y que respondemos y que cumplimos con la gente del interior. Yo creo que acá hubo... Sobre todo que tiene mucho miedo. Claro, de comprar. A veces me dice, haceme un audio porque quiero saber si sos vos. Entonces las chicas me dicen, haceme un audio porque la gente cree que... ¿Y qué le decís en el audio? Hola, ¿cómo estás, mi vida? ¡Cachaca! Cuando la gente pide que yo me haga cargo, que haga presencia, hago un audio o llamo por teléfono porque sé lo que vendo, sé cómo soy y lo seria que soy también. Después, si los transportes demoran un poco más, un poco menos, a veces que se le pierde el paquete al transporte, son cosas que ocurren, pero bueno, todos lo solucionamos. Pero tenés no soy una dueña ausente. Las demoras ocurren, pero cuando reclamás y no tenés respuesta, las demoras son lógicas, a veces las pasan. Las demoras, lamentablemente... Se pierden paquetes. Se pierden paquetes, ni hablar. Se pierden valijas. Pero, se pierde todo y siempre hay una cuota de cosas. Obviamente. Pero hay mucha estafa, quiero decir, hasta con gente que tiene local. Bueno, con gente que tiene local. Cuando ella empezó a ver que tardaba mucho la entrega, esto fue... Ella compró en Semana Santa, o sea, no hace tanto. No. Pero cuando vio que había muchas excusas y que tardaba mucho la entrega, también trabaja Camilo García, el hermano de ella, en ese programa. Y Camilo ahí como que se entera y le dice, pero ¿vos no sabías que estos tipos eran estafadores por estas notas que vimos recién? Él se acordaba de eso. De los casos anteriores. Entonces le dice, ¿cómo? Sí, ya habían estafado. Entonces ahí se dio cuenta, se empezó a dar cuenta ella de que estaba siendo víctima de una estafa. Y no solo ella, sino ella que había recomendado gente. Eso la tenía. Pero si no va a la cuenta de Morgado, o sea, ¿Morgado lo sabe? Sí, Morgado lo sabe porque de hecho lo admitió. Ahora creo que fue hoy, porque ella le dio hasta hoy o la mercadería o la plata. Tiene que devolver la plata, claro. No, es que no pasaron ninguna de las dos cosas. Entonces ella ya tiene un abogado y los van a denunciar por estafa. Y Morgado como que admitió que su mujer dijo eso, que estaba psicótica. Que tenía problemas psicóticos. Que vendía cosas que no tenía. O sea, bueno, pero ¿cuándo le da un problema? Recibe el dinero. O sea, la explicación fue esa. Sí, que ella. Mujer es psicótica, claro, entonces... que tiene un problema mental. Y que pero si tu mujer tiene un problema mental, ¿por qué pones el dinero tu cuenta? Que va recibiendo en la cuenta? ¿Por qué recibo este dinero? Estos Con eso le bajan la culpa. Ay, no, enferma. Es verdad, a ver, vamos a escuchar a la denunciante. Contame exactamente de qué ha sido víctima. Bueno, fui víctima de una estafa total y absoluta por parte de Claudio Morgado y su mujer, que bueno, yo realmente no sabía que ellos ya vienen con un largo historial desde el año 19, creo 16, en el año 22 también. Hay una periodista que está especializada en seguir todas las estafas que esta gente hace, pero obviamente de un compañero de trabajo, él trabaja conmigo. Grabamos todos los viernes para 1+1.3 con Santiago Cuño en Extra Televisión. Así desde el año pasado que trabajamos juntos y la verdad que nunca me iba a imaginar que un compañero de trabajo me iba a estafar, no solamente a mí, sino que a otra productora, a familiares de esa productora, él y la mujer, porque en realidad la que empieza con todo fue la mujer y yo la conocí a ella en el canal, porque él la lleva mucho. A través de él. A través de él, por supuesto. Sí. ¿De cuánto dinero aproximadamente estamos hablando? Mirá, estamos hablando de millones y millones de pesos en total de las 4 o 5 personas, digamos, que están en mi círculo, que yo me enteré, porque cuando a mí me llegan con el tema de que me escribe y me dice, ay, Barbie, como vos, haces tanto deporte, qué sé yo, vos sabés que justo tengo a mi cuñada que trabaja en Nike Latam y que por este día solamente hay unas promociones con zapatillas a precios baratísimos, pim, pam, pum, y digo, bueno, dale, mostrame. Me empieza a mostrar y qué sé yo, y yo digo, wow, digo, debe ser, no sé,
de algún lado vendrá, no pregunto. Es la mujer de mi compañero de trabajo, ¿cómo voy a imaginarme? Y lo comparto, yo administro muchos grupos de WhatsApp, de los cuales uno es más importante, que es de todos periodistas de todos los medios. Todos, absolutamente todos los medios. Entonces, nada, o sea, nunca pensé que me iban a hacer el cuento del tío, hasta que le comento a mi hermano Camilo y le digo, che, Cami, elegiste unas zapatillas, estábamos grabando aparte. Estamos hablando de Camilo García. Camilo García, sí, periodista también, que compartimos el programa juntos, trabajamos juntos ahora. Y le digo, che, Cami, mira, te mando unas zapatillas, elegiste que te quiero regalar. Y qué sé yo, me dice, bárbara, estamos haciendo el programa. Después las miro. Cuando después llega a su casa y las mira, me dice, ¿quién te mandó esto? Y yo le digo, Vane, la mujer de Claudio Morgado. Me dice, no, por el amor de Dios, Bárbara, ¿le pagaste algo? Sí, claro, le pagué todo porque era por 24 horas, pim, pam, pum. O sea, ella te apretaba y decía, mirá, todo bien, pero esto dura tanto y, y era el feriado ese largo y el miércoles tenés todo. Mi hermano me dice, mirá, Bada, esta gente tiene un montón de estafas. Me empieza a mandar todos los likes, los links con las estafas en TN, de Canal 13, en América, bueno, a productoras también. Yo no lo podía creer. Y ahí ella empezó que había sido TN, que TN estaba en contra de Clau, porque ella todo así, pobrecito Clau, pobrecito Clau. Y Clau queda muy claro que es parte total de toda esta estafa, porque él te dice, no sé nada, vino al programa el otro día cuando no iba a venir, había avisado que iba a venir. Ella alegaba que lo que había sucedido en las denuncias previas era una cuestión política. Política, absolutamente política. Lo que yo quiero es no solamente que devuelvan el dinero, quiero que vayan presos, porque gente así no puede estar impune en la casa. O sea, porque van a seguir haciendo, es una patología y son delincuentes, sin lugar a duda. Conociendo a Morgado, digo, este vínculo que tenían como compañeros de trabajo, ¿cuál crees que va a ser su actitud? Digo, ¿presentarse a trabajar normalmente? ¿Sabes cuál es su situación en el canal hoy por hoy, después de todo esto? No, ya Cuño le dijo claramente que no, que se olvide y obviamente que espera que no lo va a atender hasta que no devuelva peso por peso a todas las personas que nos debe dinero. ¿Necesitas efectivo? En Credil te podés llevar hasta 1.000.000 de pesos y empezar a pagar en junio. No lo dudes más. Ingresa a credil.com o llama al 0810-122-7373. Credil, el mejor préstamo siempre. Préstamo sujeto a la aprobación de requisitos. Yo soy la sobrina de Barbie. Ella me pasó el contacto de Vanessa. Nosotras empezamos a generar un vínculo. Ella era súper copada. Te empezaba a mandar todo lo que vendía. De hecho, te decía que, porque ella tenía su prima que trabajaba en Nike Latam y en Move. Entonces te decía que vos entres a la página de Move o de Nike y que de ahí podías elegir lo que quieras y que le mandes a ella, y ella te decía si había talle o no. Entonces, bueno, nada, esto supuestamente era el miércoles. Todo el miércoles vos podías comprar porque era nada más por ese día. De repente el jueves vos también podías comprar y era solo por ese día. Viernes también y era solo por ese día. Sábado también solo por ese día. Hasta que de repente el domingo también te manda que le quedaban unos últimos pares de zapatillas que vos las podías cambiar, ¿entendés? Porque venía todo con ticket de compra. Y esas zapatillas que quedaban vos las comprabas súper baratas y las podías cambiar por un margen de compra de 400.000 pesos. Estamos hablando de, o sea, ¿de cuánta rebaja te ofrecía ella en los productos? Más de un 50%, ¿entendés? O sea, era mucha rebaja la que ofrecía, entonces por eso era tan tentador, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo le empecé a decir a familiares, amigos, todos, y todos compramos. Y bueno, nada, como justo estaba el fin de semana largo, el miércoles siguiente ella entregaba todo. El miércoles a las 8 de la mañana mandó un mensaje que al final iban a entregar el jueves y el viernes. Bueno, ok. El jueves tampoco. Y el viernes tampoco. Y el viernes ahí cuando me patea yo le digo, flaca, yo no te banco más. Quiero que me devuelvas mi plata. No, que yo para el lunes tengo todo, tengo las cosas o tengo la plata. Hoy estamos a lunes y no ha aparecido ninguna de las dos cosas. Estamos hablando de cuánta plata. Dos millones y medio. 2.500.000 de pesos. ¿Vos crees que el marido está en connivencia con ella o que realmente no sabe nada como le expresó a Bárbara? No, obvio que está con ella, obvio que está con ella. Si el viernes él no iba a ir a trabajar y de repente dio la cara.
¿Entendés? ¿Cómo puede ser? Y ahora se lava las manos. No, están juntos. Aparte, nosotros cuando nos pusimos a investigar, nos dimos cuenta de que ellos vienen haciendo esto hace mucho tiempo y que siempre son... Es como la misma patología, ¿entendés? De que es o cosas de Nike o productos de cuero o electrodomésticos. Aparte de todo esto, también ella decía que su hermana y su cuñado trabajaban en IBM y te ofrecía cosas de Apple a precios baratísimos, ¿entendés? Inentendible, ¿no? No, sí. Primero, bueno, cómo caen puede pasar, que uno pasar. No esté alerta y sí, caes, obvio. Pero Morgado, que dice que no tiene nada que ver y que es la psicótica. Bueno, es una cosa espantosa, que lo use como excusa. Estaba involucrado según lo que cuentan claro. Estas dos mujeres. Y aparte le entra dinero a la cuenta, ¿no lo ves? Acá no, hay una la psicosis, no sé. Hay una demanda del 2022 que él dice y acusa que las personas lo están difamando, le hizo una demanda por daños y perjuicios. La culpa tiene. En este caso eran 100.000 pesos, dos mujeres estafadas y ella era diseñadora de artículos de cuero, una lo cosa. Cual comprendía carteras y camperas. Sí, son fotos robadas. Tiene denuncias en Azul. En Tandil. Mucho. Sí, y hay una chica de Azul que entonces estuve, no hay psicótica. Estuve leyendo la declaración. No, chorra. Claro, chorra. Cuando chorra. Entra la plata no, no hay psicótica. No, la chica de Azul lo que contaba era que tenía como 60 personas involucradas a las cuales le había pasado el dato y todos habían pero comprado. Pero ¿cómo nadie lo hace algo y siguen claro. pudiendo vender? No, es que no, sé la marca de no sé la marca de zapatillas que la nombró. Dijo, que, sí. Bueno, es posible que los abogados, a ver, porque ahí entra el nombre de una marca y sí. una estafa sí. Claro. en el medio con ese nombre. Así que quizás también se lleven... No, creo, o sea, no las que... anteriores tenían causas. Evidentemente no han... No, o la gente no se enteró. ¿Cómo, la gente, cómo no sé se pueden mover así tan impunemente y afanar a la gente eso, tan descaradamente? Son chorros. Pero no piensa que con ellos laburan, que lo van a ver el otro día no. en la radio. Porque... Pero viste que a veces uno está medio colgado y hay cosas que no te enterás. Claro. Y esto puede suceder. No, pero ahí está Camilo, la hermana, no. la sobrina, o no sé, la prima, no sé quién era. Al otro día te va a ir a la radio y te va a decir, che, mi hermana... Claro, flaca, dame el paquete, obvio. O sea, como que yo te afane a vos. O sea, bueno, tío, pero afaná uno que no ve. También hay otra cosa. Pero es gente muy delicada, no sé, gente muy, muy, muy buena. No, que han pero comprado y han sido estafados porque realmente la gente se queja por todo hoy día. Estás estafando a un compañero de trabajo, pero o sea, que hay una doble culpa. Un tipo que está laburando, que lo conoces, que lo vas a ver. O sea, no te importa nada. ¿Qué vas a decir? Sí, no te devuelvo la plata, no está el producto. No te importa nada. ¿Y hasta dónde vas a seguir con el cuento? Es como agravado por el vínculo. Sí, claro, es horrible. Claro, sí. Bueno, pero tiene que llegar a un juicio esto, ¿o no? Sí, sí debería. Bueno, ella hoy iba a hacer la denuncia. Justo le pregunté, le dije, ¿me puedes pasar la denuncia? ¿Ya la hiciste? Ella la tiene que hacer en la Horqueta, en la comisaría de la Horqueta, que es donde vive. Uh-huh. Y justo estas cosas de la Argentina, escuchen esto, dice que el comisario le dijo, bancanos porque estamos con un tiroteo en ¡ay, no! Dónde. ¡No! Y entonces ¿no después, nos quedó policía acá para que tome la denuncia? Increíble, sí. O increíble. Sea, hay un tiroteo y no puedes denunciar un robo. Sí, no, estamos no. bárbaro. Tenían que ocuparse de eso y estamos después con poco te llamamos personal. Y venís y te... Y te todos medio caseros. No, no hay plata, claro. Cuando me dijo acá eso, dice la gente en Twitter, arroba el ejército de LAM, voy a ir a comprar a Yurama solo para que Cachaque me envíe un audio. Viste que yo tengo mi teléfono, tengo mi teléfono de Yurama, que siempre lo tengo, las chicas contestan por las computadoras y yo tengo la madre patria acá. Y a veces contesto cuando veo que o me hola, llaman. Soy Marixa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le no digo, eso? Soy Marixa, decime, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Ya te decís llamado el nombre. Telefónico. Hola, Angelito, ¿cómo estás? ¿Reconoces la voz? Lo que no atiendo, por ejemplo, fans, lo que claro. no atiendo, no, no necesito. No, haces zapatos de hombre. Escuchame, no necesito eso. No, 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 no puedo. Mirá que de zapatos de hombre no a OnlyFans hay una diferencia. Más baratos que Morgado. Porque no los entiendo. No, no. No, pero esto es muy negativo. Realmente, no. Para uno que es comerciante... Otros me dicen, esto es para total... todos los emprendedores, esto es señal de desconfianza. Claro. Porque encima es una persona conocida. Mucha gente que realmente en Instagram tiene su tienda nueva. Nube, no, pero chicos, está les cuento que a mí también me piden un mensaje, yo con mis cursos online, pero para de verdad, me piden que cuando, vos, para certificar que, no que soy Flores, yo y claro. que no es otra que está vendiendo curso, Flores. No sé. Imita, claro. Y lo tengo que hacer y lo hago con todo gusto, porque puede ser una estafa. Y sí, totalmente, yo no tengo problema, ¿eh? Yo pongo, me pongo no, cuerpo, yo a Yurama le pongo todo. Mira, te está llamando. Le doy, sí, no para, no ¿quién para. ¿Quién llama de Yurama? Ahora, bueno, sí, quieren los audios. A ver qué quieren. A ver. Quieren los audios. No, pero aparte... Hola. Ay, te sale la luz también. Tiene un colectivo. Está saliendo en LAM. Hola. Tira alta voz. Ay, ya. Ponelo fuerte. Tira alta voz. Hola, hola. No, están escuchando el programa. Bueno, le... bueno, te mando un besito, un besito. Un besito. ¿De dónde sos?
¿De dónde? Me está viendo. ¿Nombre? De Corrientes. Corrientes Capital. Muy bien. Vamos de Corrientes. ¡Vamos! Corrientes ¡compren! Capital. Besos para Corrientes Decirle Capital. Que compre. ¿Nombre, nombre? Un beso. ¿Cómo es tu nombre? Espera. Adela. Adela. No, está llamando todo el país, ¿no? ¿Cómo es, amor? ¿Abela? Abela. 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 Abela, como Abel. En Corrientes son todos exóticos. Mamá es Susi. Son todos exóticos. Y Abela. Nunca escuché Abela. ¿Por qué le dicen Abela? Somos únicos. ¿Por qué la llamaron Abela? ¿Por qué te pusieron, dice que te ama y que nos ama, ¿por qué te pusieron Abela? Porque mi papá se llamaba Abel. Claro. Ah, no, perdón. Adela. Ay, boluda, Adela. Te estaba gorda, la mate. La cara de me mata de Marixa. La enfermera que atendió a tu mamá, le gustó el nombre, se llamaba Adela. Y la enfermera la bautizó. Bueno, ¿qué edad tiene? Adela, bueno, te mandamos un beso, sí. No, tampoco vamos a una entrevista. Un beso con Adela. Gigante, Adela. Un beso gratis. Estamos comprobando en vivo que Marixa no estafa. No, atiende. Marixa atiende y manda audios. Ay, por Dios, este teléfono no para ahora. Bueno. No, pero la verdad me parece terrible. Pues, sí, claro. Sí, llama a otro, ¿eh? Sí, deja. ¿Cómo tenés la cara, no? Siendo una persona conocida para dejar... Con toda la línea hace que poco que está con bueno, especula con eso, justamente. ¿Hace poco? Sí, hace 6 años que está con eso. No, claro, no es poco. Bastante. 6 años es una vida, gorda. Cuando fue la primera, sí. 6 años es mucho. Bueno, existe Lotoki, puede existir todo esta gente. Claro. Hablando de... Lotoki, ahora vamos con tu enigmático. Recién quisimos hablar con el protagonista y no quiso parar en el móvil, así que está todo mal. Pésimo. O con nosotros, por lo menos. Nota nos dio, pero móvil en vivo no quiso hablar con vos, me parece, Fernanda, porque los estuviste bardeando hoy. Pero bueno, es otro tema. Me pasa todos los días. Lotoki. Sí. Hace 6 meses que está preso. Hace 8 meses que murió Silvina Luna. Sí. Poco se la recuerda, ya poco se habla del caso, cómo pasa el tiempo y nos vamos olvidando. Tengo novedades sobre la autopsia de Silvina Luna. Ahora voy a contar un poquito, pero primero vamos a ver el informe de Lotoki, que también, por suerte, tengo noticias negativas para él. Qué bueno. A ver. Aníbal Lotoki, quien llegó al complejo penitenciario número 1 de Ezeiza el 21 de octubre de 2023, está a punto de cumplir 6 meses encerrado. De detención de Lotoki por el caso Zárate y por varias cuestiones que ya venimos charlando hace tanto tiempo acá en el programa, pero finalmente a la tarde decidió entregarse. Obviamente lo habrá consultado con sus abogados y le dijeron lo mejor siempre para cualquier acusado es estar a derecho. Claro que sí. Y presentarte ante la justicia y que la justicia decida, ¿no? Porque se lo mete preso por peligro de fuga y por entorpecer porque la causa. Por eso y no, se pide. Y no lo comunicó a la justicia, ¿no? Ese eso es parte de entorpecer la causa porque no lo podían notificar. El médico está condenado a 8 años de prisión por las graves lesiones causadas a Silvina Luna y otras 3 modelos. También se encuentra procesado por el homicidio de su paciente Cristian Zárate, quien falleció tras una cirugía estética. El juez que tiene a cargo la causa, el doctor Luis Schleger, del juzgado número 30 de la Capital Federal. ¿Qué es lo que dice el juez? Que Lotoki fue procesado por homicidio simple, con dolo eventual, es decir, una pena en expectativa de 8 a 25 años, de Cristian Zárate, que es un paciente que se operó con Lotoki en abril del 2021, se sospecha de una mala praxis, una cirugía en la clínica Semeco, por un leve exceso de grasa a través de una dermolipectomía y una hernia abdominal que se iba a corregir y se iba a extraer a través de esa cirugía. Este hombre ingresó, según su familia, 2 veces al quirófano, se complicó la operación, no se pudieron hacer las transfusiones de sangre que debían realizarse y eso lo llevó a una muerte. Esto va por un lado, pero lo otro que dice el juez va a generar mucha polémica. El juez dice que Aníbal Lotoki ya fue juzgado por la causa de Silvina Luna. Lo que se supo es que Lotoki ya tiene amigos en la cárcel y no estaría queriendo hablar con el psicólogo. Está bastante adaptado, en los cuales sigue teniendo a sus amigos que nosotros contábamos en diciembre del año pasado, entre los que están algunos narcotraficantes, el falso abogado Marcelo D'Alessio, y por lo que me dicen últimamente, por lo que me dicen de adentro, con alguna reticencia a hablar con los psicólogos. Vieron que los presos, cuando están en el penal de Ezeiza, hablan con los psicólogos, hay como una especie, si
si se quiere, de temor de Aníbal Lotocchi, de que cuando habla con algún psicólogo, le fue en contra. Eso que habla, sí, o se filtran los medios. Incluso cuando ingresó, fue internado y evaluado por los psiquiatras del penal. Aníbal Lotocchi, preso en el complejo penitenciario federal de Ezeiza, internado, ¿no?, en la parte psiquiátrica, según me dicen, cuando lo vieron, lo evaluaron, digamos, los psiquiatras, es uno de los primeros estadios que debe atravesar cualquier detenido. Vieron un perfil compatible con un suicida. Temieron porque Aníbal Lotocchi pudiera quitarse la vida, y sí, muchos años afuera. Por otro lado, su mujer María Josefa Barón estaría viviendo en un barrio cerrado, ubicado en una localidad bonaerense de zona norte, más precisamente en el barrio Pilar del Este, y parece ser que se la pasa comprando carteras de lujo. Lotocchi y sus días tras las rejas. Bueno, esto por un lado. Hoy hablé con Fernando Burlando, también me escribí con el hermano de Silvina Luna, que está trabajando, como había contado yo, en el proyecto de la serie, para contar todo lo que fue la vida de Silvina Luna, no solo la muerte. Qué bueno. Y no solo la última. Ah, no sabía lo de la serie. Parte, sí, está haciendo una serie. Es algo que le pidió Silvina porque lo quería hacer ella. En su momento, cuando vino a hacer esa última nota, acá lo había, no sé si lo contó al aire o fuera del aire ese día, creo que me lo contó a mí fuera del aire, que estaba haciendo su vida, porque además su hermano y ella tienen registrado todo, claro, desde que estuvo en Gran Hermano y antes también, para acá, pero registraron toda la parte del tratamiento y todas las complicaciones que después fueron ocurriendo. Pero me decía Ezequiel, en su momento, no hoy, que quiere contar toda la vida de Silvina, no solo detenerse en la parte negativa y en lo último, porque es una chica que fue un reality, se hizo mega famosa, claro. O sea, tiene mil historias Silvina, que la ha contado en muchas notas, pero en este caso en primera persona. Bueno, él sigue trabajando con una plataforma para hacer la serie sobre Silvina, donde también se verán cosas inéditas de su fallecimiento, del tratamiento y de todas las complicaciones de salud que tuvo, porque por ejemplo la primera vez que Silvina se sintió mal tras esa operación fue el día de la operación, justamente cuando el hermano la va a buscar después de hacerse la cola, la lleva él en el auto, y ya lo contamos esto, y ella tiene que ir, no se puede sentar en el auto, boca abajo, los asientos atrás como acostada, boca abajo. O sea, ahí empezó el problema ya el día que salió de la clínica. También él la llevó a la operación, la acompañó como cualquier hermano. Acompaña a su hermana. Y estaba en contra de esa operación. Sí, le decía, Silvina no, Silvina no. Y bueno, Silvina estaba en ese momento, como se lo hacían todas, las compañeras. Obvio. Bueno, algunas la promocionaban, algunos la recomendaban. A ella puntualmente le recomienda una compañera que vaya a lo de Lotocchi. Ella confió y fue sin tanta información, como lo decía ese día en esa nota que le hicimos a Silvina. Bueno, más allá del tema de la serie, también lo importante es el tema judicial. Según me dice Burlando, Lotocchi no va a salir más de prisión. Ah, ¿no? Nunca más. Qué suerte. Esto es lo que espera él por varias cosas. En principio, los 8 años que ya tiene la condena los va a tener que cumplir. No hay forma de que no los cumpla. Pero se le van a sumar nuevas condenas de algunos casos que ya están denunciados, de otros que se van a ir denunciando, porque obviamente la muerte de Silvina Luna, que era hiperfamosa, despertó un montón, asustó y despertó un montón de denuncias de gente que claro. Decía, no, por ahí no lo denuncio, no sé qué, y fueron a denunciarlo. Muchas de esas causas no las conocemos todavía, pero sí la que conocemos muy bien y la hemos tratado mucho en este programa y hemos hablado con su viuda también, es la otra muerte de Lotocchi, que es la de Cristian Zárate, que estaba ahí en el informe. Pronto va a salir la resolución de esta condena, seguramente por homicidio, o sea que se le van a sumar esos años también para, de 8 a 25, para que tenga prisión efectiva. No, en el caso de la autopsia de Silvina Luna, que también tardó, es la única autopsia que tarda tanto y tanto y tanto, le pregunté a Burlando qué es lo que ocurrió, me dijo que hubo peritos de parte privados, pero que todos los análisis de esta autopsia en particular son llevados a cabo, obviamente, por el Estado, y que hay determinados exámenes específicos que tardan mucho más tiempo que otros.
A mí algunos forenses, algunos médicos me dijeron, es imposible que tarde tanto. Y entonces, rarísimo. No sé, no lo sé. La explicación que me dio Burlando es esa puntualmente. De hecho, hoy entró el último estudio que completaba toda la serie de estudios, que eran un montón, que es un estudio patológico que se presentó hoy. Acá Fernando me pasó el nombre de este estudio, que es itopatología, que entró el 10 de abril justamente a tanatología, para elaborar, para terminar, elaborar el informe final. En esto está la causa, porque mucha gente siempre nos pregunta en qué quedó, qué pasó, nadie sabe nada, entonces hoy me encargué de averiguar. Así que en pocos días más estarían los resultados de la autopsia. ¿Y ahí qué va a pasar con esa autopsia? Esto no me lo explicaba Burlando, sino otro profesional. Es que al detectar que el material que tenía Silvina en el cuerpo la terminó matando, se va a tomar como precedente para otros casos de lesiones graves. Qué bueno. Y quizás también de muertes. Claro. Muertes que pueden suceder todavía, obviamente, claro, porque hay mucha gente que tiene ese mismo material que tenía Silvina en el cuerpo. Lamentablemente puede ocurrir todas esto, bombas, ¿no?, de tiempo, lamentablemente. Claro. Y se puede, como me pregunta la producción, relacionar con muertes anteriores. Claro. Es todo un enjambre judicial, sí. Pero si la autopsia da el resultado que esperan, que ese material que le puso lo toque y terminó desencadenando la hipercalcemia, claro, la falla del riñón y la muerte posterior, es muy importante para que todas las otras víctimas también encuentren justicia, porque son muchas. Así que bueno, ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Bueno, vamos a volver un poco a la pavada, porque estábamos con la guerra del streaming, que no la dejamos a Fernanda terminar su enigmático. Tenemos nota con uno de los protagonistas, con el que está enojado, supongo. Y está un poco molesto. Porque ella se bajó, era la panelista o compañera de su programa. Estamos hablando de... la que se bajó. Sofi Morandi. Se bajó de Olga. Se bajó de Olga, sí, del programa... De Migue. De Migue, sí. Uh-huh. Y se soñé bajó... que volabas. Por teatro. Por el teatro. ¿Qué está haciendo? Escape room. Sí, es verdad. Escape room. ¿Y por eso se bajó? Y parece que le va muy bien. Sí, está dentro de los 10 más vistos. Ah, ¿sí? Sí. Porque el año pasado estuvo haciendo mucha ficción, Sofi. Me acuerdo que había viajado a Uruguay. Estuvo un montón de tiempo afuera. Por eso entró Jimmy Acardi, que se terminó quedando. El tema es así. Ellos querían la foto de los originales. Claro. Es como, vos haces la foto con Maite que funcionó, y Maite se te va a Miami. Y es lo que me hice. Bueno. Tanto jodimos para que venga y se fue. Bueno, entonces vos tenés la foto y se te va uno, menos de un mes, porque el 11 de marzo empezó Olga de vuelta este año. Y hoy ¿Por qué no se fue antes? Y hoy somos 8. Sí. ¿Cómo? ¿Por qué no se fue antes de empezar? Y bueno, ella creyó que iba a poder. La explicación que me dieron es que está muy cansada, el teatro le exige mucho y que además tendría un problema familiar. Ella es de Neuquén y tiene un familiar con un problema de salud. Tiene que viajar. Y eso la hace viajar mucho. Bueno, es algo que surgió en los últimos días. Okay. Pero ella es laboradora, vaga, sí. ¿No es? No, ¿verdad? Es muy laboradora, es muy sacrificada. Sí. Y pendeja. Pero es talentosa. Sí. Bueno, y hoy, un tema familiar talentosa. Ya es otro cantar. Hoy fue el primer día que no iba. Tenían pensado que Miguel al principio explique. ¿Y qué te dijo Granado cuando le preguntaste sobre Sofi? La verdad. Me dijo esto que dije recién y después me dijo, me quiero cortar la poronga. Así, literal. ¿Tanto? Fuimos a buscarlo a ver si ya se la cortó o no. ¿No? Y esto nos dice Granados. Miguel, ¿sentís que hoy sos el número uno en lo que haces? No, lejos. ¿Quién es el mejor? Y sí, Jim Carrey. No, pero hablo de los de stream de acá. Ah, no, stream sí. ¿Hoy sos el número uno? Sí, seguro. ¿Te da vergüenza decirlo? Sí. Me da vergüenza decirlo, pero se lo asumí. ¿Y por qué te va tan bien? Yo estoy adulada, ¿no? ¿Cuánto me querés? ¿Cuánto querés? Dale, decime ahora. ¿Cuánto querés? No soy el número uno. No sé quién es el número uno. El pionero, el que llegó primero, siempre lo decimos. El señor MP. No está yendo bien a todo. Competencia, como esa competencia mala onda, o che, quiero que este le vaya no mal, pero siempre quiero que a mí me vaya mejor. Y sí, obviamente uno quiere, es lo mismo que tu amigo juega en River y en Boca, no querés que le vaya mal por tu amigo, pero obviamente querés que gane tu equipo, pero
pero son muy, los públicos tan diferentes que realmente, no sé, es como que usted en su horario, no sé qué en otros canales en su horario. Muchas cosas benditas, no sé. Y de lo que hacen ustedes son los únicos en ese estilo, ¿no? Sí, en ese horario. Hora, sí, bueno, entonces son como, estamos en ese, digamos, son públicos muy diferentes. No entiendo nada del negocio, pero ¿cómo se hace económicamente para tener tantos figurones? Porque son gente cara, Cantonese, Bernazzi. Bueno, no por vos. No, no, claro, no, no, yo pensé que como que le pagábamos a los invitados, pensé que decía. Primero, es gente que hace un programa semanal, gente que quiso probar qué onda este mundillo. Vino, no, no, la nera no cobra lo mismo que cobra en una radio que hace 10 años que hace carrera en radio. Y aparte hay mucha marca en Olga. O sea, cuando dicen, ¿cómo se financia esto? Que lo ven 30.000 personas, 50.000, 100.000. Y porque hay mucha marca. Como ustedes tienen en el piso 1.000 marcas, hay muchas marcas que nada, que quiero estar en el programa de Yayo, quiero estar en el programa de Nati. Y bueno, así se financia. ¿Con Sofi Morandi qué pasó? Con Sofi está, ella está haciendo teatro y además está con nosotros. Me habló Fernanda hace un rato para preguntarme lo mismo. Y está con un temita en Neuquén, ella es de Neuquén. Entonces, como ella tenía este año un compromiso con nosotros asumido de que tratemos de que si hacía otra cosa, una serie, una peli, sea después de nuestro horario para que podamos construir junto con ella, que la queremos, la admiramos mucho. Y como tenía que viajar porque está con temita familiar, bla, 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 dijo, mirá, yo me bajo porque no los quiero cagar dos veces por semana por un imprevisto. Ya estaba pasada de rosca con eso, ansiedad, todo, y por esto, y bueno, estamos ahí, estamos viendo qué pasa. O sea, se bajó ella. No, 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 estamos viendo todavía, no estuvo yendo estos días. Pero, no sé, como a la vez le da culpa, no nos quiere cagar, obvio. Así que estamos viendo qué pasa. Y vos que sos un tipo muy metódico con este laburo, ¿es algo que te molesta? No, dale, dale, definamos si venís o no porque tengo que ocupar tu lugar y esas cosas. Y sí, me da incertidumbre, pero por el hecho de decir, bueno, ¿qué hacemos? Aparte, ¿con quién la reemplazamos a Sofi? Porque tiene, nosotros queremos lo que es Sofi, que canta, que baila, que tiene cara de buena, pero es una ordinaria, o sea, todo ese combo. No sabemos cómo reemplazarlo. Pero bueno, todavía no sé, ojalá no se vaya. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, bebé. Miguel, gracias. De nada, bebé. ¿Te sentiste cómodo? Sí, por supuesto. Después no me llames, ¿eh? No, no seas boludo. Gracias. Gracias. Bueno, ahí estaba la nota sobre el final medio, sí, que la entendimos con el audio. Sí. Pero no, como que ya, él ya está pensando con quién reemplazarla, porque sí, ya está raro todo. No, si se tiene que bajar por lo que sea, personal, sí, o de trabajo. Viste que él decía, no sabemos, qué sé yo, pero creo que es la última esperanza que le queda, pero... Es raro como a mitad de camino, pero bueno, a veces pasan estas cosas, que te tenés que bajar. Sí, sí, obvio, obvio. La vida está primero. Es lo que él dice, Sofi es única. ¿Con quién reemplazó a Sofi? Bueno, el año pasado la reemplazó con Jimena Cardi, tampoco fue tan difícil. Sí, no dudó mucho. No, tampoco fue tan difícil. Bueno, puede volver. ¿Jimena? Sí, claro, ¿eh? Pero está haciendo teatro también. Sí, de hecho, sí, están... Pero no están en distintos horarios. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Tiene que ver el teatro con ir a una... ellos van a las 10 de la mañana. ¿Y? Bueno, por ahí necesita el día libre. Claro, por ahí, para por ahí vos, dormir. Hay gente que no le gusta trabajar temprano. Igual, pero no hacen todos los cosa. Días teatro. No, es de miércoles o jueves a domingo como mucho. Hoy estaba la señorita Bimbo. Sí. No es lo mismo. Una que le dicen Paprika. Sí, Paprika. Reconocida. ¿Es conocida? Sí, es muy conocida. ¿Es Paprika? ¿No es Paprika? No, Paprika. Con acento la A. Se dice Paprika. Para mí es Paprika, sí. Todos los días aprendo algo acá, es impresionante. ¿Y hablaron de vos hoy? Hoy hablaron de mí. ¿De qué? Pero cosas no buenas, seguro, cosas no lindas. No en el programa, en el programa de Nati J. Ah, ¿qué dijeron? ¿Tuviste toda la mañana al pedo viendo streaming? Desopilante. ¿Sabes por qué? Porque me pidieron una nota con Nati J para La Nación. Ah. Y ella me dijo que sí, y los de Olga dijeron que no. ¿No la dejaron hacer nada? No. Ay, guau. Wow. Es un deporte. Ella me cae... ¿No eran distintos que los de la tele? Bueno, no quisieron. Con nota para La Nación. Nati me cae re bien, me dijo que sí, todo, arreglamos el horario, el lugar, todo, y en último momento se cayó. Entonces estaba mirando su streaming, sí. Soy una profesional. ¿Y no le dijiste Granado? Che, te pedí una nota con Nati J, no, ¿verdad? ¿Pero él es el dueño? ¿Cómo es? No. ¿Él decide? Claro. ¿Y los hermanos, sí? Chela. ¿Y él? ¿Él es socio? ¿Son socios? Bueno, ahora, okay. le voy a escribir. Bueno, el educadito, entonces, atrevido. De estaban hablando del tema. ¿Pendejos cómo no te habilitan la nota? Claro, bueno. Aparte, a ellos les sirve. Y bueno. Re. Nada, por ahí no le suma después, nada. Cuando alguna vez yo la critiqué a Nati J y es me que llamó. No sirve más a Fernanda. Es que yo no entiendo eso. Bueno, ¿no le sirve llama a ellos? ¿Cómo es? ¿La Nación? ¿No le sirve la no Nación creo. Online? Claro, eso todo le sirve, para mí. Todo sirve, sí, todo. No creo que consuma, que no, o que le vaya a sumar algo si ya les va bien. No, pero ¿por qué no? Todo suma. Hoy viste que suben aparte pedazos de notas en el... En las redes. Depende de la nota buena. La gente lo casa, para lo mí, ve. Nati tiene mucho potencial
Y si tuviera como más marketing y más así publicidad, falta no, prensa. Yo, sí, sería una estrella. Te juro que. Sí, en serio te lo digo. ¿Una estrella de qué? Es muy fluida cuando habla. Y no sé, como que le iría mejor, tendría un programa, qué sé yo. La veo muy bien. Pero realmente. Le va bien, no le va mal. Un programa en la tele. Claro, un programa en la tele, sí. Sería como considerada como una conductora. O bueno, algo ahí en el estreno, además de Migue, estaba Flor Viña, que se nos escapó, le queremos una nota, se nos fue corriendo. Y con todo lo que obvio, que saber nada. Otra que le pedí una nota para La Nación y me dijo que no. Ah, bueno, también vos rechazan todo, no quieren hacer la nota con vos. Nada, claro, no te quieren a vos. El otro día me habló Florcita, me habló, me contó todo. El tatuaje de la paz. Que la tratamos acá, ¿no crees? Sí, claro. Que se habían agradecido todo el tiempo que habían estado juntos. Me dijo varias cosas. Bueno. Anda por mi cabiciconte a ver qué te dice. Claro. Bueno. Bueno, dice. Llama a Nicole. Yo claro. Llamo a todos. Bueno, llamo a todos. Hay un tema que me gusta mucho y se llama el tema Marcela Tauro versus Lizzy Tagliani. Nunca lo hubiera imaginado. Ah, versus es claro. Lizzy Tagliani. La única persona del mundo que no quiere a Lizzy Tagliani. Sí, total. No creo que sea la única. No. Pero Tauro lo dice. Claro. Está bien, ¿eh? Está bien. Hay otras que la odian. Ah, sí. Y no lo dicen. Escuchan ese nombre y se le sube todo. Se callan la boca. Pero ya estoy linkeando. Se atragantan. Sí. Y hablan de la diversidad. Y claro. Marcela Tauro lo dice porque no puede contener lo que piensa y hoy la fulminó en Intrusos en el programa de Florcita también. Me lo perdí. No. No hay audio. Ahora va con audio. Está en mute. Sale el coso sin audio y nos corta con nosotros. Ahora vamos a poner con audio. Estaban hablando del debut de La Peña, como todos los programas hoy lo analizaron. A mí me encantó La Peña, la verdad. Me gustan los dos, Lizzy, Leuco. Bueno, cada uno sacó su conclusión hoy en todos los programas. Y Lizzy da una nota intruso donde hace un chiste que a Tauro, como la tiene atragantado y la detesta, no le cayó en gracia. Dice, nosotros hacemos de todo, algo así, dijo Lizzy, porque la vi la nota. Nosotros hacemos de todo y los análisis de si nos llevamos bien, mal, si era mejor Sirio, si era Jay Mamón, no sé qué, se lo dejo a los otros, que analicen ustedes, como dándole el pie en la nota para que en el piso hablen. Claro. Van al piso y Tauro estaba verde. Claro. ¿Por qué? Entonces, sí, la nota pasó al olvido y todos le empezaron a preguntar qué le pasaba con Lizzy Tagliani, porque era lo que decíamos recién. Nadie habla mal de Lizzy hasta que arrancó Tauro. Y cuando arranca uno, después empiezan... Claro, sí, es verdad. Bueno, Tauro dice que Lizzy le clavó un puñal... ¡Apa! En lo personal, ey, que le hizo algo muy feo. ¿Cuándo? Pero que no lo iba a contar. Oh. Pero lo contó. No, parece lo contó. Horrible. No, bueno, pero lo adelantó. Abriste una puerta fantosa. Contá. Yo detecté otra interna viéndolo. Se lo contó a varios de los que estaban ahí. Se hacían los boludos. No, no la querían traicionar. No, pero ¿pasó algo? ¿Te hizo algo? No me pregunten que ya saben. ¿Qué interna? Bueno, sí. ¿Qué interna? La única que no sabía era Laura Ufal. Ah. Claro. Y porque cuenta todo ella. ¿Puedo hacer una pregunta? No, por ahí lo contó un día que Laura no estaba. Claro que no estaba. Pero porque ya la vi... Entonces se lo quiso sacar, le preguntó, pero no había. Para mí no, porque Laura fue la que contó que se había muerto la madre de Marcela Tauro. Y cuando Marcela Tauro se lo contó como una amiga, como una compañera, no para que lo publique. Lo mismo le hizo a Maite. Cuando Laura fue la que contó que Maite se iba a vivir a Estados Unidos y Maite todavía no lo había contado. La primicia está primero. Y cuando, eso está mal. Y cuando Maite le dijo, eso está muy mal. ¿Por qué lo contaste si te lo conté en confianza? Porque si no lo iba a contar otro. Y entonces yo... Muy Lucich con Marina Calabro. Estoy tratando de rastrear el momento. ¿Se cruzaron Marcela Tauro y Lizzy Tagliani trabajando con Santiago? Trabajaban en la radio. Claro, eso es todo. Hay unos problemas ahí con Eliana. ¿Qué ese programa? Todo la culpa es de Santiago. Sí, del pueblo es el que arma todo. Todas se matan por él. Por favor. Sí, celos. Para mí, celos laborales. Sí, para mí sí. ¿Por él? Marcela trabaja para los dos, para Santiago y para Guido. Claro. Y Lizzy estaba con Santiago la lleva a la radio. Sí. Claro. La primera vez. Sí. Claro. Es el primero que pone. Por eso, pero yo no sabía si cuando él se pasó a Mitre, de pop a Mitre. Bueno, a mí el año pasado, cuando. ¿Está el tape? Ahora lo ponemos. Cuando fui al casamiento de Lizzy, me extrañó que no esté Tauro. Claro. Porque yo no sé por qué me imaginé que eran amigas, pero Tauro no estaba. No estaba. Santiago tampoco, le faltó. Pero bueno, estaba con. No sé si estaba con GH, no sé con qué horno estaba. Igual él no va mucho a ningún lado. Es medio fóbico. No, sí, es refóbico para las fiestas, pero le pregunté hoy a Tauro. ¿Y qué te dijo? Después que terminó, estoy buscando el mensaje. Después que terminó este momento que vamos a ver. A ver, este hermoso es un momento. Sí, estamos para analizar, tiene razón. Sí. Podemos analizar muchas cosas también, ¿eh?
Ojo. ¿Por qué no me analicemos la de la Tauro, peña? El lunes. Ahí está. El eclipse. El lunes no. Porque pues, sabemos a qué me estoy refiriendo. No puede ser más mala. Ya no sé, amor. No, justa. No, ¿te metes conmigo? Mi amor, puedo meterme, ¿eh? Ojo. Tomá. Claro, podemos analizar cosas. Sí, bueno. Cositas, como dice Coppola. Vamos cositas. A otro tema. Sana. Bueno, Laura, te tocaré el hombro. Pero, vamos a otro tema. Genera, para mí, cuando te van a buscar y genera incomodidad porque algo sucede. Hay algo. ¿No? Sí. Porque acaban de debutar esto de tener alegría, folclore. A ver, chicos, nos está chicaneando, estamos analizando, sí. Menos mal que analizamos el programa, no analizamos otra cosa, la vida, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿a qué te referís con la vida? A lo que vos sabés también. ¿Qué? Ok, bueno, no puedo profundizar porque es algo de Marce. Yo lo que sé, yo lo digo al aire, pero no puedo. Igual yo banco a la Tauro, pero que no lo voy a decir, pero hay cosas que uno puede analizar también, no hace falta lo mío solo. Yo sé que estuvo el marido todo el tiempo acompañándola de la Alicia. Ah, mirá qué bien. Te cuento que todo el tiempo se acercaba, le preguntaba, volvía, iba. Qué bueno. Porque era un primer programa. Yo, la verdad, vos laburaste con ella. Yo estuve unos días con Lizzie. No tuve ningún problema. Por eso, no tenés nada personal. Ella. Pero evidentemente a lo mejor sabés cosas que nosotros no sabemos. Yo la tuve de compañera. Bueno, no es que está tampoco tan... Bueno, la tuve pocos días y no puedo opinar. Y lo que pienso, viste... Pero yo me llamó la atención eso. Claro, la forma en que lo dijo. Lo que dijo, ¿no? Analizan ustedes. Bueno, pero lo que pasa es que también tiene que entender ella que si se va a poner al frente de un programa como este, del cual hemos hablado siempre. No es que la primera vez que hablamos... Pero no, la banca, peña. Me parece, las críticas. Me la veo una persona que se la está expuesta hace un montón, hace un programa de radio muy divertido también. Claro, pero ¿por qué responde de esta manera? Claro. La pregunta es por qué, digamos, si está acostumbrada justamente a estar frente es a la cámara... Es una respuesta irónica. Bueno, pero ahí voy. ¿Por qué responde de esta manera? Además, coincido con Marce que algo más hay. Sí, molestó el análisis, me parece. Esto, pero aparte, digo, ellos hacen el doble juego, como dice Tauro. Hacen el doble juego de la mala relación, la buena relación, de cómo se llevan, suben historias. Digo, ellos conmigo mismos tuvo algo puntual. Juegan. Reconozco que conmigo tuvo algo puntual, por eso yo estoy como dolida. Bueno. ¿Sí? No sabía, por eso entiendo. Yo tengo códigos y no lo dije nunca. Está muy bien. ¿Sí? ¿Y ella sabe qué es? Bueno, ahí estaban tratando todos de sacarle un poco más. Todos sabían, menos Laura. Se ve que ese día cuando Tauro lo contó, porque fue hace mucho el episodio, el puñal famoso de Lizzie, a Tauro se ve que Laura ese día no estaba escuchando la conversación, pero todos los otros compañeros sí sabían. Sí. Porque ya cuando bajaron de la nota y Tauro empezó a engranar, Florencia se reía, los demás le preguntaban. Sabían. Tiraban pistas a ver si Tauro terminaba de explotar y no explotaba. Yo le pregunté a Marcela, me dice que no lo quiere contar porque ya pasó un tiempo largo de esto. Me dijo que era una cosa fea. Fea. Me dice, ay, es feo. Feo, me imagino. Y cada vez nos da más intriga. Claro. Ya está, me dice, pero se la dan de buenas. Y eso me jode. Upa. A lo que yo le dije, ¿querés que te dé la lista? Bueno, Flash. Pero bueno, después ya empezamos con otro intercambio que no puedo decir al aire. Pero lo que más le jode a Marcela puntualmente es esto, que Lizzie se hace la buena en las notas, esta es su teoría, y después... Pero tiene que ver con ella algo familiar. Por lo menos tuvo un puñal. De la vida personal, porque yo de le la pregunté, vida personal, ¿es algo laboral? Sí, no. No. Le digo, ¿fue que no te invitó al casamiento? No. No. Me dijo. Es algo familiar. Es algo personal. Apa. Pero hay una mala actitud. Algo una mala actitud. Laburando, claro. Viste que a veces se da esa cosa en el laburo. Cosas que pasan. Cosas que pasan, pero nunca, ahora vamos. Nunca había así hablado. Como Tauro la va a perseguir por vida a Lizzie Tagliani, ahora vamos a perseguir a Tauro para que lo cuente. Para que lo claro, no es, queremos es saber. Horrible. ¿Lizzie no hablaste? Porque no. ¿Se hace cargo de esto, Lizzie? No. Yo lo subí el video, las arrobé y... Nadie contestó. Una manito, pero no me dijo nada. Ay, qué lindo, Fernanda. Es muy lindo eso. ¿Será eso? Ay, ya, no, dale, cuente. Lo escribió alguien. ¿Te lo escribió alguien confiable? No. Ay, por favor. Que dice, hoy leí o vi en algún lado que era eso. No dejen al público afuera, chicos. Ahora lo vamos a decir. Es muy hermoso. En potencial. Lo vamos a tirar solo para ver si Tauro lo desmiente. Claro. Total. Porque si no lo desmiente es. En potencial. Si todos hablan en potencial y dicen cualquier pelota. ¿Cómo estamos? Nos vamos a sumar. Hoy está terrible. Seguía Simmons.
En redes se aprovecha el cupón del 10% de descuento extra en otoño. 25 más 10 en 12 cuotas sin interés. Ingresa en simmons.com.ar o acércate a un local. En Simmons no solo fabrican colchones para dormir mejor, los hacen para descansar en primera clase. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beauty Rest de Simmons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simmons, descansa en primera clase. Acá me escribió Bárbara García, la denunciante de Morgado, que ya está radicada en la comisaría. Ok. La denuncia que era uno de los temas que tratamos hoy en el programa. Acá Yanina también tiene el motivo. ¿Es el mismo? Sí. Contado distinto, las dos tienen el mismo motivo, así que... Espera que me están contando toda la historia. Ay, dale, dale. Les doy un tiempo. Tremendo. Ay, Dios mío. Es tremendo. Sí, yo... Sí, yo te acabo peor que Tauro. Yo lo cuento. Sí, ¿por ¿Vos lo contás? Fernanda es capaz de correrte hasta el obelisco desnuda y sacártelo. Yo, si me pasa lo que... Sí. Dice Tauro. Podría ser... No, ni Tauro. Yo no me vuelvo a casa hasta que no lo cuente. O lo que suponemos que pasó. No, yo no me voy a ir sin contarlo. Ah, no te me preocupes. Encanta. Bueno, lo pido. Pero le vamos a dar un tiempo a Yanina que recolecte más porque tenemos más PNT. ¿Querés que tu bebé duerma sequito toda la noche con Pampers? Eso es posible gracias a su centro ultra absorbente que le brinda hasta 12 horas de protección sin importar cuánto se mueva. Pampers, para una noche entera de sueño. Probalos. No, yo no me voy a corte nada. ¿Qué corte? Yo al corte no me voy ni en pedo. ¡Es tremendo esto! No, basta, díganlo, por favor. No podemos tener así. Todo es desesperante. ¿Tiene que ver, pregunto, con el terreno amoroso? ¡Ay! ¿Sí? ¡Ah! Sí. Sí. No. Claro, eso ¿sí? no se perdió. ¿Y Fernanda también? Sí. O sea, son dos fuentes ya que tenemos distintas, porque no le escribe la misma persona. La de las Nereidas y la de Apolo. No hables de esas cosas, nadie sabe qué. Muy. Bueno, listo. Pero muy real. O sea, me animo a contarlo por esta fuente. ¡Ay, Dios mío! Janina lo va a ver ya. ¿Lo dijiste, cuento? No, ah, sí, me encanta. Juré fidelidad. ¿Es buena fuente? Ahí creo. ¡Ay, Dios mío! Ahí creo. No es una persona que invente. Ay, quiero saber ya. No es la misma fuente seguramente que tiene Fernando. Es otra persona. No, por cosas que han pasado. No quiero dar pistas tampoco. Vieron que antes de ir al súper hacemos una listita para comprar lo que necesitamos, pero casi siempre terminamos sumando al carrito otras cosas y gastando de más. Swiss Medical tiene un plan para que no te pase lo mismo con tu cobertura médica. Plan S, tu plan cuando lo necesitas. Cotízalo ahora en swissmedical.com. Ya entendí por qué no lo querían contar hoy en Intruso. ¿Es muy grave? En la mesa. No, bueno, no sé si es grave. Pero ¿y entonces por qué? Es humano. Es feo. ¿Es humano? Sí. ¿Es humano? Pasa. Las relaciones humanas. No, ¿pero está bien o está mal? No debería pasar. No debería pasar. ¿Te quitaron un novio a la Tauro? Pasan, son cosas que pasan. Pasan. Ay, Dios mío. No es que tampoco vamos a contar algo inédito. No asesinó a nadie. No, está bien, está bien. No, ya está ahí. Pero son cosas que joden. Y sí. Ah, ya. Espero que Tauro mañana lo confirme. Sí, lo va a confirmar. ¿Vos decís? Me siento a las 12. Pero todavía la historia no tiene final. ¿Cómo no tiene final? Claro, porque... ¿Es con final abierto? Tauro la estaba esperando para cruzársela y todavía no. Ah, la quiere agarrar de los pelos directamente. Pará, pero es muy reciente. ¿Y va a pasar todo? ¿Es reciente? Y se podría decir que es reciente. Pero ella está recién casada. ¿Qué tiene que ver? ¿Quién? Lichi. Ay, me agarra. Hay un hombre en el medio. Sobre este tema, por eso ella no quería seguir con el... Si es esto que pasó, tiene un tiempito tan extenso, cercano, digamos. No, 2024. El tema es que como ella ya no laburaban juntos 2023. En el mismo programa, no la veía todos los días. Claro, no la podía agarrar de los pelos. Y sí hizo esto cuando ya no laburaba con Estela. Ah, ok. 2023, por lo que es el creo episodio. Creo que es un poquito más... 2022. Creo que es más reciente porque... Hubo como un idas y refresh. Vueltas, claro. ¿Hay un hombre en el medio? No, tremendo. ¿Hay un hombre? ¿No le habrás llamado a un novio, ¿no? Estoy imaginando. ¿Hay un hombre en el medio, Yanina? Me estoy imaginando ya. Bueno, si quieren saberlo, van a tener que esperar hasta el próximo bloque porque tenemos ahora nuestro estudio, por suerte. Me encanta. Y último bloque, ya venimos.
estamos acá, volvemos a casa, estamos en el estudio, me estoy diciendo, no me escucho nada, está. Hoy tenemos un programa para arrancar la semana, hay tribuna, hay banda, hay joda. Hoy tiramos la casa por la ventana porque finalmente viene ella, pues ¿sabes qué pasa? Cuando te va bien, no lo podés tapar, porque esa frase icónica de ella nos marcó la cachaca, la reina Surama, todo, todo, todo la amo, una mujer maravillosa hoy acá en vivo con nosotros. Maritza Valli, no te muevas que ya venimos. Esta noche a las 22 nos visita Maritza Valli, Noche al Dente. Esta noche, 22 horas, solo en América. Desafiamos a Roberto a poner a prueba la protección superior de Rexona en un entrenamiento intenso. Veamos si muestra marcas de transpiración en sus axilas. Protección comprobada. Rexona 72 horas. Protección superior que no para. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrá a Pedidos Ya. Aprovechá promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedidos Ya. Curva a la izquierda. Métele a fondo con todo. Más. 200. Ojo adelante. Arriba, arriba. Pisalo. 120 atento y con los árboles arriba a la derecha. 180. Cúpula a la izquierda. 220. Guarda con el pibe escalando a la derecha. A fondo, a fondo, a fondo. Sí, sí, sí. Red Bull te da alas. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. Framintrol es resveratrol suizo de máxima potencia. Te ayuda a reforzar tu sistema inmune y a proteger tu corazón y tu memoria del paso del tiempo. Y ahora también nuevo Framintrol Energy. Resveratrol, Maginseng, Gingo, Guaraná, Magnesio y Vitamina B3 para ayudar a potenciar tu rendimiento físico e intelectual. Nuevo Framintrol Energy. Te cuidas, te energizás. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Proba el nuevo Dove Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. Cuando Juli prepara unas McCain, se juntan el abuelo, la compañera de trabajo, el amigo del gimnasio, la cantante de la banda y hasta este chico que ni siquiera conoce a Juli. Pero no puede resistirse a las papas McCain. Porque McCain tiene las mejores papas para juntar a todos. McCain, está con todos. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet, sentí tu casa. Descubrí Poet, alegra tu día y disfruta más tu casa. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Mirá que primero va el agua. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Nos dicen, ay, disfruta más de la naturaleza. Cortá y disfrútala a tu manera. Anotate en cerámica y desconectá. Y si cortás y conectás con otros, cuando cortás lo que te hace bien, depende de vos. No venimos preparados. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. Ya llega Electro Ceila Frávega. Del miércoles 10 al martes 16, liquidación con hasta 40% de descuento, hasta 9 cuotas sin interés y envío en 24 horas. Fíjate en Frávega. Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Ah. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances sumás. Qué lindo ser hincha de Argentina. Descargate la app de YPF. ¿Sabías que ese alfajor tiene como 300 calorías y que Chocoarroz tiene 99? Pero tienes ellos. No es igual. No es lo mismo. Nos separa un abismo. ¿Qué? Muerde. Una mordida. Es mío. Muerde, que conozco.
serás la liviandad. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conocé más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. ¿No usás Pedido Ya y preferís cocinar porque pensás que es más caro? Mirá lo que va a pasar. Compraste para hacer hamburguesas. Del queso usás solo una lámina. Del kilo de tomates, solo 3 rodajas. Usás un pan y el resto se pone duro. ¿Cocinar para uno gastando para 4? Prefiero pedir. Pedido Ya. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó a Minoterapia Advance. Un tratamiento superior, único 2 en 1. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída 2 en 1. Y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Algunos podrán decir que la camiseta les queda grande. Pero muchos otros alientan. Que nada te detenga. Rexona no te abandona. Probá la nueva edición limitada de Julián Álvarez. Protección superior que no para. Cabello hidratado y ligero. Demuéstralo. El VIB Hidra Hialurónico. ¿Qué hay detrás del VIB? Una tecnología exclusiva. Su fórmula con un yod de ácido hialurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector hasta 4 veces más de hidratación. Hidra Hialurónico de L'Oréal París. Nadie hidrata como el VIB. Lo valemos. Y si hablamos de unión y hablamos de todo. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¿Enfrentarme a la pila de platos? Prefiero pedir. Entrá a Pedido Ya. Aprovechá promos para compartir con hasta 30% off todos los días y olvídate del caos de la cocina. Prefiero pedir. Solo en Pedido Ya. Está bien ser tal como sos, como Mariana, que siempre se tienta con uno más. Sertal sabe que está bueno ser vos mismo. Sertal compuesto, con su doble acción antiespasmódica y analgésica, actúa en el foco del dolor. ¡Qué felicidad sentirse bien! Yo soy Juan. Pero mis amigos me dicen el último, Juan. Bueno, el último. Bueno, el último. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. 40 años cuidando la panza, Zapán, pancita de los argentinos. ¿Y si sintieras el poder de la frescura? La intensidad de una ola. La frescura del mar. Una sensación única que proviene del agua. Natura Kayak. Fragancias exclusivas de Natura para vos. Llegó a Musimundo la semana del TV. Ingresá a musimundo.com o acércate a cualquiera de nuestras sucursales y llévate el televisor que querés en hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito. Sí, hasta 12 cuotas sin interés. Musimundo, parte de tu mundo. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciroelax, el laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciroelax. Saber que existe Actron Gel alivia. Ma, ¿comemos patitas? Dale algo con ingredientes nutritivos, así te quedas tranquila. Las patitas están hechas con carne de pollo 100% pechuga. No tienen conservantes y son libres de sellos. Y además, les encantan. Patitas, ellos las eligen y vos también. 9 a 11.
entonces, ¿cuál es su emergencia? ¡El Chori! Ya dijo Chori, señor. Sí, perdón, lo estoy repitiendo. No dejes que lo que comiste te moleste todo el día. Tomá Uvasal. Uvasal comienza a actuar en solo segundos para aliviar la acidez y la indigestión ácida. Uvasal, rápido alivio de la acidez y la indigestión ácida. ¡Tuya! ¡Me quedé duro! Me hice una canchera saltando con los nenes y me esguincé. No puedo ver qué. Vale, que faltan un par de cajas. Para contracturas musculares, golpes, dolores cervicales, lumbalgias o esguinces, los médicos indicamos Diosafex BL. Porque tiene diclofenac, que por su gran acción antiinflamatoria, interviene directamente en el origen del dolor y devuelve la funcionalidad. Para esos dolores que te dejan duro, toma Dioxaflex BL. Dioxaflex, la marca número uno de diclofenac recetada por los médicos. ¿Querés arrancar el día con noticias frescas? Muy buenos días. Información útil. Vamos rápido porque hay de todo. Y sin perder la sonrisa. Llamó Raúl Avi pidiendo que le vuelva la pincha. Entonces querés BDA. Arrancá con Buenos Días América 2024. Con Fabián Doma, tu compañía ideal para empezar el día. Mañana a las 6:45 AM. Solo en América. Siempre en vivo. Siempre con vos. A contar las versiones, ahora Yanina y Fernanda se van a encargar, pero antes amás el mate, amás Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu yerba preferida y la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta Amanda tradicional, la de siempre, la de todos los días. Ya sabes, los que aman el mate, aman Amanda. Y en Cedrogar aprovechar las mejores ofertas en tecnología y electrodomésticos. Llévate los mejores productos con la mejor financiación en sucursales en cedrogar.com. Cedrogar, acompaña tu vida. Mira esta promo. En Cedrogar encontrás siempre las mejores marcas de tecnología y electrodomésticos. Llévate Smart TV Noblex de 32 pulgadas en 24 cuotas fijas de 34.999 pesos con crédito personal. Comprar en Cedrogar es súper fácil. Cedrogar, acompaña tu vida. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalo Seguro, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora, junto a Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los elimina en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan, una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Big Life es la marca líder en productos de librería, bazar y cine, tendencia en Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Hoy presentamos un producto único, Life Cup. Lo vas a utilizar para bebidas frías, calientes y para mate, con una tapa que impide que se vuelque la yerba y además que nunca se te lave. No te quedes afuera, sé como nosotros y corre por tu producto Big Life o podés ingresar a biglife.com.ar para poder tener tu Life Cup y mucho más. Nosotros ya estamos Big. Big Life te recuerda a tu casa, te acompaña en un cuaderno o en un mate en la plaza. Big Life en tu día, gran vida. Big Life. Ya se va Marixa para lo de dente, noche al dente, ya se cambió, miren qué divina. Mira, ¡ah! Bella. Bonita. Muy linda. Gracias, bueno. Gracias divina. Por cederme. Estás prestada por el día de hoy. Hoy te cedimos a Mirta y a Ferdente, que son amigos. Yanina va a estar en Bondi también. Amor, con Diego Latorre. Muy bien. Un programa. Programa semanal en el ¿hora? Streaming. A las 12. ¿Las 12? Ya lo dije hoy. ¿Ya lo dijiste? Yo digo todo lo que no tengo que decir. Todo. Ay, perdón. A las 12 del mediodía, pero no es de Chimentos, es con no. Diego. ¿Terapia de parejas? No, se va a llamar distinto. ¿Cómo se va a llamar? No tiene solución. No tienen como solución. Como nosotros dos. Tal cual. Van a hablar de su vida y de un montón de cosas ya hablando. A lo que le pasa a la gente, a las parejas grandes, a lo que le pasa a todo el mundo. 30 años. Los famosos no tienen son todos solución. Perfectos, todos son la familia es hija. Es verdad, están todos enamorados. Todos se contienen. No son los singles, Marcelo Tauro y Lizzie Taglia, justamente. ¿Cuál sería el motivo del enojo de Marcela Tauro? Cuando Marcela Tauro en la radio contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizzie Tagliani habría llamado a Marcela Tauro, reciente exnovio de Marcela Tauro. Y el pibe, el de Rosario, le reenvió a Marcela el chat de Lizzie Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo. ¿El mismo día? Sí. Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizzie no está más, dijo que cuando la cruzaba, la mataba. ¿Cuando todavía la cruzaba, la mate? No, que no llega tanto. El mismo día que la separación la contó al aire con Guido. Sí.
ese día ella la estaba la mamá recién fallecida. ¿Y para qué le escribí? No, la mamá se muere a la tarde. Y si se enojó, no creo que para el pésame. No, la mamá se murió a la tarde. Fue el mismo. Ella primero anuncia la separación y después pasa lo de la madre. Ese mismo día. Y ese día el chico, bueno, como que medio vuelven, qué sé yo. Claro, en un momento medio que volvieron y Lizzie le habría escrito al chico. ¿Pero tirándole onda? Claro. Tirándole onda. Oh, Dios. Sí. Tirándole onda, sí. Tirándole los perros, sí. Claro. Sí, tremendo. ¿Pero cuándo se casó Lizzie? Hace un año. Bueno, hay que... Bueno, pero por ahí le gusta. Pero basta, capaz que tiene una pareja abierta. Claro, o por ahí lo quería con el el marido, qué sé yo. Claro. Eso, ahí ya no nos metamos. Claro, cada uno con su vida sexual, vos no sabés cómo son las parejas. No, quiero que todos sean monógamos. Basta. No, bueno, no, pero porque vos ya perdiste. Muy aburrido, no tendríamos nada de qué hablar, querido. Ay, basta de engañar a la gente. Qué disgusto. Qué fuerte. Qué disgusto. Ahora entiendo el enojo y se ve que lo sabían sus compañeros de intrusos porque debe haber llegado ya. Por eso no lo querían contar los compañeros tampoco. Claro. Es delicado. Es muy delicado. Y el exnovio le mandó, mirá cómo me mandó. Y bueno. Y obvio. Le avisó. Qué bravo, claro. Mirá si te separas del boche y le escribe. No creo que me lo mande. ¿No te lo manda? No creo. No creo. Como a Fernanda de una. No creo. Y para abrirte los ojos bien, de la persona. Y sí, el novio estuvo bien porque... Códigos. Para levantar ahí de todo en la Viña del Señor. Justo vas a ir después de separarte de Tauro. Y aparte, ¿en qué día tan es divino el novio de Tauro? No, horrible. ¿Qué? Yo lo conocí en una fiesta. Sí, es amoroso. ¿Te compartimos con él? Sí. Y aparte salieron mucho tiempo. No fue una relación pasajera, no, una relación de nada. Claro. Incluso el novio la acompañó mucho cuando fue el fallecimiento de la mamá de... De Marcela, estuvo presente con su familia. Justo Rosario. Ese mismo día. Hay cosas que no tienen retorno. La puntería, Lizzie, la puntería. Si no sos amiga, y te enterás que se separó, ¿se puede? Es tan necesario. Sí, se puede. No sos amiga, con tanta gente. Mañana que hay le vamos mundo. A preguntar a las protagonistas. A ver qué dicen. Gracias a las Margaritas por los productos de belleza. Gracias a Seiko por mis relojes. Y mañana volvemos a nuestro estudio querido a las 8 en vivo, como todos los días acá en la. Chau, hasta mañana.